Muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Reciban un afectuoso saludo por parte de la comunidad universitaria de Derecho Huaqui UNEM. Les saluda Doménica Cuello Contreras y les doy la más cordial bienvenida a la inauguración de lo que es el segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Derecho Penal, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes en este magno evento jurídico internacional. De este modo, me permito presentar a mi compañero, el señor Aníbal Velezela Chica, presidente de la Comunidad de Derecho Huaqui, quien va a darles a conocer lo que es la estructura del presente Congreso Internacional. Adelante. Muchísimas gracias, estimada compañera Doménica, por la presentación, importante introducción. Bien, antes de dar inicio a la lectura de la estructura de este Congreso Internacional, me permito agradecer de manera muy respetuosa al Colegio de Abogados de la Provincia de Los Ríos, al Colegio de Abogados de la Provincia del Cañar, y por supuesto al Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Elena, por confiar en el trabajo de la comunidad de Derecho Huaqui. Somos estudiantes de Derecho entusiastas y proactivos y siempre estamos inmiscuidos en el mundo académico para fortalecer los conocimientos jurídicos de los estudiantes y profesionales del derecho. Entonces voy a proceder a dar lectura de la estructura de este Congreso Internacional de Derecho Penal y Derecho Constitucional. A continuación, este Congreso está dirigido a estudiantes de la carrera de Derecho del Ecuador, en sus diferentes modalidades de estudio, profesionales del derecho y demás personas interesadas en el campo del derecho constitucional y derecho penal. Bien, el objetivo general del segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Derecho Penal se crea pensando en el bienestar académico de todos y cada uno de las y los estudiantes de derecho y abogados del Ecuador, manteniendo como objetivo principal la participación activa y práctica para de esta manera obtener grandes y mejores conocimientos jurídicos que fortalecerán al futuro abogado del Ecuador y al profesional del derecho como tal. También, dentro del objetivo específico, es promover entre los estudiantes y profesionales del derecho del país una reflexión jurídica frente a la realidad que vive la sociedad ecuatoriana. Y finalmente, dentro de los aspectos generales, en el desarrollo de las actividades académicas previstas por el Segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Derecho Penal, Ciencias Criminales y Progresividad de los Derechos, los organizadores de este evento pretenden promover la responsabilidad académica en los participantes con temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho penal parte general, derecho penal parte especial, derecho procesal penal, política criminal y criminología. De este modo, estimados amigos, les doy la bienvenida. Gracias por haberme escuchado y pues siga adelante, Doménica, por favor. Muchas gracias. Muy bien. De este modo, continuando, me voy a permitir presentarles al honorable doctor Milton Jara Arbeláez, quien es presidente del Colegio de Abogados de Los Ríos. Adelante, estimado doctor Milton Jara. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, correcto. Buenas tardes. Un saludo muy cordial, muy fuerte a todos y cada uno que conforman la comunidad Huaqui, la comunidad de derecho, que se encarga específicamente de organizar, coordinar importantes eventos de formación académica profesional a cada uno de ustedes, a los compañeros doctores Carlos Verdugo Sánchez, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia del Cañar. Un gusto, Carlos. Gracias por sumarte a esta iniciativa que permite efectivamente incrementar esa ardua labor del conocimiento a quienes, a nuestros compañeros, a nuestra clase profesional, al doctor Carlos Alcíbar, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Elena, que ha venido contribuyendo con la comunidad Huaqui desde ya hace mucho tiempo. A los compañeros adeptos del Colegio de Abogados de la Provincia de Los Ríos, gracias por formar parte de estas jornadas académicas que sin duda forman parte de ellas, con la posibilidad latente en poder afianzar a la construcción
de espacios académicos que permitan fortalecer el conocimiento a quienes en el ejercicio de sus funciones, en especial al abogado en libre ejercicio, que litiga a diario, siendo este un pilar esencial para que exista una destacada participación en los juzgados y tribunales del Ecuador. En el epílogo de mi mensaje, quiero manifestar efectivamente que fluye precisar que una de las dinámicas participativas en cuanto a quienes tenemos el honor de ejercer la profesión desde las calles, desde hacia los juzgados, y conocemos pues las partes, sabemos que efectivamente el contenido de esta estructura académica permite viabilizar el conocimiento enfocado en el profesionalismo. ¿Para qué? Para ser mejores litigantes, para ser mejores conocedores del derecho. El día de hoy tenemos la participación de algunos exponentes, maestros en el derecho, conocen la parte práctica, la parte dogmática, el sentido del derecho, y eso es importante. Mucho más aún cuando nosotros, Carlos Verduga, Carlos Alcíbar, sabemos y conocemos por qué razón. Porque a nosotros, como presidente, nos llegan un sinnúmero de inquietudes por parte de nuestros adeptos, de nuestros agremiados, pero son a veces, en ciertos casos mínimos, pero lo son, que no son fundamentados, porque simplemente van al contexto de quejarse por alguna decisión de orden jurisdiccional. Pero el día de hoy vamos a tener un tema muy específico, un tema muy importante que se llama el doble conforme. Ese doble conforme permite que los compañeros abogados sepan cuáles son los recursos que pueden emplear en contra de una decisión que no forman parte de sus ideales, de su criterio, de su defensa técnica. Es por ello que efectivamente es un honor conocer a muchos expositores, pero en especial al doctor Luis Antonio Rivera Velasco, que es riocense, que es fluminense, ha sido defensor público, ha estado y se encuentra actualmente como uno de los señores jueces de la Alta Corte de Justicia en el Ecuador. Y él nos va a versar sobre este tema muy importante. Es por ello que felicito la participación de todos, porque va a ser muy provechosa. Un abrazo a los expositores, un abrazo a los coordinadores, un abrazo a todos los compañeros presidentes que forman parte de esta jornada académica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, estimado doctor Milton Jara. Por consiguiente, es un placer que también nos acompañe el doctor Carlos Verdugo Sánchez, quien es también presidente del Colegio de Abogados del Cañar. Adelante, estimado doctor, tiene uso de la palabra. Sí, buenas tardes, apreciados cursantes del Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Derecho Penal. A nombre del Colegio de Abogados de la provincia de Cañar, del cual me honro y presidir, y por la amistad que mantengo con el doctor Milton Jara, hemos buscado y hemos logrado constituir un honor para los colegios de abogados de Los Ríos, de Santa Elena, de Guayas, de Loja, de Pastaza, de Cañar, y sobre todo a la comunidad universitaria de derecho Huaqui. Esto es el cumplir con uno de los parámetros propuestos en favor de nuestros agremiados, que es acercar a la academia hacia los colegios de abogados y brindar el mejor aporte que un abogado puede tener, que es el engrandecer su conocimiento de acuerdo a la normativa vigente en este momento. Es en donde debemos de darnos en cuenta que debe de primar el acceso gratuito a la justicia, a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos, al debido proceso, en donde se incluyen las garantías básicas y por sobre todo a la seguridad jurídica, que se fundamenta el respeto a la Constitución y a la norma. La finalidad del derecho penal
se encuentra esgrimida en el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia al debido proceso, de los principios y garantías que emanan de la Constitución, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los que se encuentran desarrollados en el Código Orgánico Integral Penal. Particularidades estas que serán expuestas por los valiosos ponentes magistrales como el doctor Luis Rivera Velasco, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, el doctor Rodolfo Escobar, que actuarán en el presente Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Penal, compartiendo sus conocimientos con todos los asistentes a este importante congreso. Deseo terminar mi exposición con esta frase célebre: el conocimiento es el poder. Francis Bacon. Gracias, estimados cursantes. Muchas gracias a usted, estimado doctor Carlos Verdugo. Bien, una vez escuchado a los distinguidos presidentes de los diferentes colegios de abogados, conjuntamente con el presidente de la Comunidad de Derecho Huachi, damos por inaugurado el segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Derecho Penal. Es por tanto que invitamos a la señorita Génesis Montoya, quien de ahora en adelante será la moderadora de este congreso. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más. Voy a dar inicio y voy a presentar al primer ponente de este gran congreso. A continuación, voy a presentarles al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Antes de darle paso, voy a dar a conocer su perfil académico, ¿ya? Él es profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Política Criminal. Asimismo, tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional. Ha publicado 58 libros, tanto en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Asimismo, tiene 5 libros en prensa. Podemos también conocer que es autor de un proyecto de Código Penal para Ecuador, 1995, y coautor del CPP de Ecuador del año 2000, con los profesores Walter Guerrero Vivanco y Edmundo Durán Díaz. Ha publicado trabajos y ha sido conferencista y profesor invitado en España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras y México. Actualmente es profesor de posgrado en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de Guayaquil. Su página web lo podemos encontrar como www.alfonsozambrano.com. Asimismo, tiene una cuenta de YouTube con más de 280 videos. Es comentarista, el único extranjero junto a otros juristas del Código Penal Argentino, obra de próxima publicación, se encuentra para publicarse. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología de la Cámara Alta de Juristas de Brasil en temas penitenciarios, miembro de la Asociación Boliviana de Ciencias Penales y miembro cofundador de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas. Mi estimado doctor Alfonso Zambrano Pasquel, es un gran honor poder contar con su presencia en este gran Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Derecho Penal. Adelante, le doy paso a su intervención.
Mi estimado doctor, ¿me escucha? Ya se encuentra como coanfitrión. Sí, recién en este momento, en realidad, me salía el mensaje que no podía entrar, así que... Muy bien. Hemos leído su perfil académico y ahora sí le damos paso a su intervención. Es un gran honor poder contar con su presencia en este gran congreso internacional. Muchísimas gracias. Trataré de aprovechar el tiempo posible, su mayor capacidad. Bueno, además veo un auditorio de participantes bastante significativo, veo alrededor de 100, según me dice la computadora. A ver, cuando conversábamos hace unos días sobre la posibilidad de participar, de darle mi contingente para esta nueva oportunidad y decidir un poco el tema, en realidad, en mi caso en particular, pues después de los años que tengo yo dedicado a la cuestión académica, a la cuestión profesional, a las publicaciones, y en verdad, a lo largo de mis más de 40 años de docencia, publicaciones, conferencias, etcétera, sin duda, un tema recurrente ha sido y es el relacionado con el tema de las drogas. Hace más de 40 años, en mi caso en particular, al lado de figuras notables como la doctora Rosa del Olmo de Venezuela, o un ilustre profesor argentino, como era porque ambos fallecieron, el profesor Elías Neumann, trabajábamos, planteábamos la discusión y nos habíamos convencido, convencimiento que nunca en vida cambió para quienes ya se fueron y para mí tampoco. ¿Cuál es la salida razonable, y no solo la razonable, probablemente la única salida al problema del tráfico de drogas? Y esto que conversábamos hace 40 años, hoy se volvió un problema más recurrente en el caso de Ecuador. Para situar la idea en el contexto histórico, Naciones Unidas, tres grandes convenciones ha dictado a lo largo de su historia para tratar de encontrar respuesta al fenómeno del tráfico de drogas ilegales, que hoy se ha convertido en una suerte de macrocriminalidad y es la forma de delincuencia organizada y al mismo tiempo violenta que nos toca vivir. No hablo de enfrentar, porque no solo es un tema de Ecuador. No hay Estado moderno que haya enfrentado con éxito el fenómeno creciente de la criminalidad. Claro, si alguien puede pensar, porque en mi caso, además de hacer derecho penal, procesal penal, temas constitucionales, yo dedico mucha parte de mi tiempo a la investigación en el campo penal, en el campo criminológico y a tratar de encontrar respuestas en el ámbito de la política criminal, porque lo digo de manera muy sucinta. ¿La política criminal qué es? Es parte de la política del Estado, con la que el Estado pretende enfrentar cualquiera que sea el fenómeno. Pensemos en la delincuencia juvenil, pensemos en el tema de la corrupción que ahora se nos vende. Y miren, lamentablemente, a propósito de esta suerte de híbrido, droga, corrupción, droga, criminalidad, hoy se nos vende humo a una consulta popular donde se dice que ustedes cree alguien razonablemente como cierto que una consulta popular va a permitir enfrentar este creciente fenómeno
que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con el narcotráfico. Además, pues, en los últimos días ya aparecen, no sé si en realidad son expertos o no, o serán expertos de cualquier otra cosa, que hablan de narcopolítica, narcodemocracia, narcoestado. Es decir, el prefijo narco va para todos lados. Pero dejo plantear la inquietud. ¿Alguien cree que sea cierto que una consulta popular va a ser una gran respuesta? Definitivamente no. Y no es tampoco cierto el gran cuento que nos pueden echar sectores oficiales para decir que la narcopolítica que está incrustada en la sociedad ecuatoriana dice que no a la consulta para seguir alimentando el tráfico de drogas. No, no. El tráfico de drogas no se lo va a combatir con una consulta popular. No coman el cuento. Y sobre esto les digo, a mí me es indiferente, voten, disculpen la expresión, como les dé la gana. Como crean que deben votar. Pero cuando están pensando, por ejemplo, en extradición, para los que ya son abogados y para los que no son abogados pero que estudian, saben que hay un estado requirente, por eso se llama la extradición activa, y un estado requerido, la extradición pasiva. Entonces, se está pensando en el gran cuco, ¿verdad? Estados Unidos va a pedirnos que le entreguemos para llevarse a los grandes traficantes ecuatorianos. Y yo hago una pregunta. ¿Estados Unidos ha presentado alguna lista de extraditables? Ninguna. Había listas de extraditables en la época en Colombia de Pablo Escobar, de Rodríguez Gacha, de los Rodríguez Orejuela, de los Ochoa, es decir, los conocidos carteles mexicanos. Como hay listas de extraditables con México desde hace mucho tiempo, y por eso es que el Chapo Guzmán está preso en Estados Unidos. Pero ha solucionado en algo el tema, porque en esta línea trato de establecer una suerte de estudio comparativo. En esta línea, con el Chapo Guzmán preso en Estados Unidos, ¿cuánto ha mejorado en México el combate contra la corrupción, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico? En absoluto. Y sobre este tema, con suficiente conocimiento por el trabajo de investigación que yo hago, puedo decirles algo como esto. Primero, es verdad que los grandes carteles, como los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, algunos más de los grandes capos, podría destacar a Quintero, que ya está ciego, medio ciego, está viejo, ya está muriendo. Las grandes figuras de los grandes carteles en México han desaparecido. Pero en México sigue la delincuencia organizada y el tráfico en un nivel muy alto. México tiene aproximadamente, son más de alrededor de 15 años de la guerra total contra la droga del presidente Calderón. ¿Y cuál es el resultado? No menos de 180 mil muertos. Y hay más, y hay más, y hay más. Algunas veces que yo en México, dos hechos anecdóticos, algunos. Este último, hace un año o dos años, estando preso el Chapo Guzmán en Estados Unidos, toman preso al hijo en Sinaloa. Y va un comando armado a rescatar al hijo del Chapo Guzmán. ¿Y qué dice el presidente Andrés López Obrador? Cuando lo llaman y él ve los videos y ve la cantidad de carros artillados como tanques de guerra, que eran la guardia de choque del Chapo Guzmán, tan fuerte como es el Jalisco Nueva Generación. Vean ustedes los videos. Desfilan como que fueron un desfile militar para las fiestas patrias, una cantidad impresionante de morteros, de carros artillados. Bueno, una flota como esa fue a rescatar al hijo de Chapo Guzmán. Eso apenas dos años. ¿Qué dijo el presidente? Déjenlo libre. Pero señor presidente, pues si lo tenemos preso, déjenlo libre. Con la cantidad de armamento pesado que tiene esta gente, va a haber muchos muertos, los llamados efectos colaterales
los daños a terceros, y el hijo de Chapo Guzmán quedó libre. Pero recuerden algo, México, y ahí es parte de la tragedia de Ecuador, México no produce cocaína, pero sí la exporta. México básicamente produce marihuana, principal productor alguna vez de marihuana, Rafael Caro Quintero, y produce heroína. Así como Afganistán, Pakistán, México es gran productor de heroína. Y entonces, ¿cómo se produce esa relación? Ese híbrido, porque México no ha sido nunca productor de cocaína. Productor de cocaína ha sido tradicionalmente Colombia. ¿Y esto tiene que ver con Ecuador? Claro que sí. Entonces, hacia la década de los 80, llegando a los años 90, los carteles mexicanos comienzan a proveerse de cocaína de los carteles colombianos. Amado Carrillo Fuentes le dice, yo lo he dicho ya en otros momentos, ¿por qué le decía de sobrenombre el Señor de los Cielos? Por la cantidad de aviones con que contaba. Una flota de aviones generalmente livianos para llevar droga a Estados Unidos. Con expertos pilotos incluso compraba flotas de aviones de medio uso en Estados Unidos. Yo digo simbólicamente y en suerte de broma, compraba seguramente los aviones hasta con pilotos gringos. Y transportaban cocaína a Estados Unidos. Y en los cayos de la Florida aflojaban la carga, incluso volaban a baja altura y con pequeños paracaídas botaban los grandes alijos de cocaína. Y en los cayos de la Florida iba la gente y recuperaba la droga. De las obras que, bueno, una cantidad enorme de obras que yo he leído y reviso sobre el tema, hay una muy significativa de Melmstein, el hombre que hizo llover coca. Él era un piloto norteamericano que tripulaba uno de estos aviones, los que había comprado el Señor de los Cielos. Y él explica este tema que yo les comento de botar los alijos de cocaína con pequeños paracaídas. Está en el libro de Melmstein. Y él dice, y se llama el libro El hombre que hizo llover coca. Entonces, ahí está un poco la historia de los viajes. Pero cuando llega Amado Carrillo Fuentes, estoy hablando de los años 83, 84, 85 a Colombia, él va directamente a hablar con el cartel de Cali. Y Pablo Escobar sabía que había ido a hablar con el cartel de Cali. Y Pablo Escobar al braveo lo lleva a su finca, a Nápoles, para conversar. Le dice, hermano, ¿usted ha venido a comprarle aquí a los vecinos? Sí, claro. Mire, dice, no nos compliquemos. Yo también le puedo vender a buen precio y buena calidad. Cómprele a ellos y cómpreme a mí también. Y todos estamos en paz. Entonces, llegó un momento que los carteles mexicanos compraban a los carteles, al cartel de Cali y al cartel también de Medellín, de Pablo Escobar. Y sobre esto, ya para aquella época, yo pienso, más que pienso, estoy convencido que fue un error haber sacado la base aérea norteamericana de Manta. Pero alguna vez en un simposio como este alguien me dijo, doctor, pero en Colombia hay, me dijo, 4 o 5 bases militares. No, le digo, hay 7 bases norteamericanas. Porque la que estaba en Manta se fue para Colombia. Y dijeron, venga, venga, venga nomás. Pero hubiese sido muy difícil que si seguía la base norteamericana en Manta, si hubiesen llegado a instalar los 3 o 4 carteles mexicanos que están en Manta instalados. Hay un nivel de violencia muy, pero muy alto en Manta. Y incluso en los terrenos de la base aérea de Manta se iba a encontrar 1 tonelada de cocaína. ¿Ustedes creen que sea sostenible que esa tonelada de cocaína tenía como propietario o como cuidadores solamente a 2 sargentos o 2 sargentos de la Fuerza Aérea? Probablemente había más personas involucradas.
Pero ya para aquella época, y es lo que les voy a comentar, es un hecho que aparece en Estados Unidos en el juicio contra el Chapo Guzmán. Vean ustedes, entren a YouTube, pongan, busquen corrido mexicano, me parece que incluso de los Tigres del Norte, famoso, le hacía corrido a los grandes varones de la cocaína mexicano, de la droga en general mexicano. Y hay un corrido a mi capi, Telmo Castro. ¿Quién era Telmo Castro? Un capitán del ejército ecuatoriano. Y este hecho que les estoy comentando fue puesto en evidencia, en conocimiento, ¿cuándo? Cuando está el proceso contra el Chapo Guzmán en Nueva York, hace apenas 3 o 4 años. ¿Y quién era el ciudadano Telmo Castro? Había sido capitán de línea del ejército ecuatoriano. ¿Por qué tenía un gran protagonismo? Porque Estados Unidos tiene alrededor de 7 bases aéreas en Colombia. Entonces, ¿qué ocurre? La droga de Colombia ya no sale por puertos ni aeropuertos. Claro, disculpen la expresión, ese día se jodió Ecuador. Eso digo yo, se jodió Ecuador, porque la cocaína sale por Ecuador. El capitán Telmo Castro transportaba en camiones del ejército con personal militar uniformado y armado. Nadie tenía camiones del ejército. ¿Le pagaban cuánto? Era la cocaína que se producía en Colombia, que tenía como destino los carteles mexicanos. Y el gran transportador, como digo, el cancerbero del infierno, un capitán del ejército ecuatoriano. ¿Cuánto le pagaban a Telmo Castro? $100 por kilo. Parece poco, ¿no? Pero una tonelada de cocaína eran $100,000. 10 toneladas de cocaína era $1,000,000. Y 100 toneladas de cocaína era $10,000,000. ¿Ustedes creen que también sea razonable pensar que el capitán Telmo Castro, él se llevaba todo el dinero? ¿O sabían otras personas de los mandos militares altos este negocio que hacía el capitán Telmo Castro y se repartían? No sé. Pero el hecho cierto es que fue el gran cancerbero del infierno el capitán Telmo Castro. Pero cuando esto ocurría en Ecuador, ¿cuánta cocaína, alijo de cocaína, se podía por año decomisar? 30 toneladas, 40 toneladas. ¿Eso qué significa? Tengo publicaciones mías de más de 30 años. Eso es un porcentaje de la droga que se va. ¿Eso qué significa? 10%, 15%. Creo que no pasa del 20% de la totalidad de la droga que se fue. Entonces, calculen ustedes. Si en un momento dado se caen 100 toneladas de cocaína, significa eso que se han ido 800 toneladas de cocaína, 900 toneladas de cocaína. ¿Y por qué tanto? Porque cuando se conoce y se manejan bien las cifras, una tonelada de cocaína cuesta en Estados Unidos $20,000,000. Un kilo cuesta $20,000. En Europa, una tonelada de cocaína cuesta $60,000,000. Incluso veía que en Australia no hay tanta droga, pero está ingresando. Como es difícil el ingreso, en Australia está costando, porque en Europa cuesta $60,000 ya un kilo de cocaína. Y en Australia cuesta un kilo de cocaína $200,000. Eso cuesta en Australia. Lo cual significa que en Australia una tonelada de cocaína costaría $200,000,000. Esas son cifras descomunales. Entonces, cuando en los años, para hablar de los últimos años, en el año 2020, se dice que en Ecuador se decomisaron 110 toneladas de cocaína. 110 toneladas. Y en el año 2021, 240 toneladas de cocaína. Y nosotros escuchamos que lo dice el propio presidente, don Guillermo Lasso Mendoza, que somos el tercer país
el decomiso de cocaína después de Estados Unidos y de Colombia, Ecuador. Y dice, señores, como nosotros combatimos a la delincuencia organizada, el narcotráfico, en un año hemos decomisado aproximadamente 300 toneladas de cocaína. Pero le han dicho los asesores al presidente, ¿cuánta cocaína pasó por Ecuador? No, no tienen idea. Pero ustedes calculen que si eso fuese el 20%, significa que pasaron 1.500 toneladas de cocaína. Y se queda el 20%, 300 toneladas. Entonces se fueron 1.200 toneladas de cocaína. Que es bastante la droga que se cayó, claro. Que esa droga, en un promedio de 40 millones de dólares, esa droga significa, al presidente no le dicen ni bien ni las cifras. Ahí dice, ah, son como 6 mil millones de dólares, sí, pero eso si fuese para Estados Unidos. Pero en un promedio de 40 millones de dólares por tonelada, esas 300 toneladas representan alrededor de 12 mil millones de dólares. Eso representa. Y el promedio de las 1.200 toneladas multipliquen a un promedio de 40 millones de dólares por tonelada, son 48 mil millones de dólares que transitaron por territorio ecuatoriano. Objetivamente, porque no, yo no me estoy inventando ninguna cifra, son las cifras que da el gobierno y que dice esto es lo que se decomisa y lo que se fue. Entonces, si es creíble, porque este tema de la delincuencia organizada relacionada con drogas va muy de la mano, sí, también con procesos de corrupción, es verdad. Recuerden ustedes el escándalo de hace pocas semanas o pocos meses, uno de los asesores ad honorem de la presidencia, que estaba muy cerca del manejo de las aduanas, él y el hijo, ¿verdad? Ofrecían por la dirección o la gerencia del puerto del manejo de la carga. Se hablaba de 15 palos, 15 millones de dólares, se dijo hasta 30 millones de dólares. Y alguien puede pensar, ¿y por qué tanto dinero? Porque, señores, una tonelada de cocaína cuesta por un promedio de 40 millones de dólares. O sea, para el crimen organizado es nada de invertir 15 millones o 30 millones. Que aquí entra un tema también que debe ser considerado. El tema del tráfico de armas. La primera economía mundial subterránea del tráfico de armas, que maneja alrededor de 800 mil millones de dólares por año. Y la segunda economía mundial subterránea es el tráfico de drogas ilegales, que maneja un estimativo de no menos de 500 mil millones de dólares por año. 550 mil millones, ese es el rango de la cantidad de dinero que mueve esta criminalidad organizada. Entonces, si se puede manejar la carga en el puerto de Guayaquil, ahí va a funcionar, como yo digo, como una puerta de vaivén, de doble vía. Una vía para el ingreso de las armas sin control, que vienen en vehículos, que vienen en contenedores. Así, igual que viene mucha arma de Perú. Y viene mucha arma de Perú porque en Perú hay libre importación de armas. Y están ingresando armas por el Perú porque son compradas también por los empresarios mineros, porque están siendo extorsionados, los están invadiendo, les están robando, entonces están trayendo armas del Perú y están también armándose. ¿Cuál es el riesgo? Así empiezan pues los paramilitares en Colombia a armarse para protegerse de lo que significaba el secuestro, la presencia de la FARC en Colombia, el ELN y otros movimientos llamados en ese momento de liberación, pero que en el fondo eran movimientos terroristas, porque esto de que sean los compañeros de izquierda, sí, pero si alguien le pone un collarete con explosivos en el cuello, eso es un acto de terrorismo y la vuelan a él. Entonces, la realidad es que hay sectores en el Ecuador que están introduciendo armas. Y están introduciendo armas para tratar de crear una guardia de seguridad. Y estoy advirtiendo lo que significó en Colombia crear las paramilitares en la época de los castaños,
de la misma época de Pablo Escobar y de los Rodríguez Orejuela. ¿Y qué pasó? Miren, los malos ejemplos se producen en un lado y en otro. En México, el ejército mexicano tenía una unidad especializada, el grupo de los Zetas, entrenado por los SEALs de Estados Unidos. Era un grupo militar de élite, muy bien entrenado y con muy buen armamento. Pero, ¿qué pasa? Comienzan a darle duro a algunos sectores de los carteles, de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, del Golfo, etcétera, de Guadalajara. Y los carteles le dicen al grupo de los Zetas, pero ¿por qué peleamos? Pues no porque somos mexicanos, sino porque aquí hay bastante dinero. Repartámonos pues el negocio. Y después los Zetas, ¿qué dicen? Porque uno de los grupos más violentos y mejor armados de México. Dice, no. En principio entran al reparto, a cobrar como hacían los paramilitares en Colombia. Pero también los Zetas en México dicen, a ver, pero si nosotros tenemos armas, tenemos gente, nosotros no podemos quedar con el negocio. Y por eso el grupo de los Zetas son grandes narcotraficantes en México. Y en Colombia, los castaños empiezan cobrando un porcentaje de la producción cocalera. Pero después dicen, pero si es demasiado dinero, también nosotros tenemos derecho a ser parte del negocio. Y se convierten en grandes narcotraficantes los castaños también. O sea, este nivel de delincuencia organizada, por la cantidad de dinero que mueve, hace que surjan estas ambiciones y se vayan creando grupos violentos de delincuencia organizada. Para el caso de Ecuador, hay este manejo del puerto de Guayaquil. Por el puerto de Guayaquil, hasta cuando revelaban cifras más o menos oficiales, por año salían aproximadamente 1.200.000 contenedores. ¿Cuántos podía la policía revisar? Alguna vez la policía dijo, con mucha honestidad, el 2%. Ahora lean ustedes y a veces dicen que puede ser el 7%, que puede ser el 8%, pero que no llegarían al 10%. Hace más de un año, porque esta es una propuesta de escanear toda la carga que yo vengo haciendo 3 o 4 años. Hace más de un año, dijo el presidente oficialmente, que ya en este año toda la carga va a ser escaneada en puertos y aeropuertos. ¿Cierto? Esto nos dijo. ¿Y está siendo escaneada la carga? No, porque el gran negocio es también no escanearla. Entonces, es creíble que se pagaban 15 hasta 30 millones de dólares por el manejo de la carga en Puerto Guayaquil. Por supuesto que es creíble. El único puerto de aguas profundas que tiene un sistema altamente tecnificado de control es el puerto de Pozora. Pero alguno de ustedes va a decir, pero es que en Pozora también se ha descubierto cocaína. Claro, en Galetas también. Pero es que no se está contaminando la carga en el puerto de Pozora. ¿Dónde se la contamina? En alta mar. Sale del puerto la carga escaneada y en alta mar se rompen los candados. Miren, hace muchos años, por defensas penales mías, a honestos comerciantes que terminaron en la cárcel porque descubrieron en Holanda una tonelada de cocaína que fue puesta en Buenaventura, en Colombia, o en Kingston, Jamaica, pero como él era el dueño de la carga de Ecuador, lo metieron preso aquí. Estuvo 2 años preso, salió con la caducidad de la prisión preventiva y el Estado nunca tuvo pruebas para condenarlo y esperaron 20 años para que prescriba la acción penal y todavía el Estado no lo indemniza. Son las duras realidades que tiene que soportar incluso, y son los costos que tiene esta forma de criminalidad organizada, que también va a golpear a empresarios honestos. No todos los empresarios son traficantes de drogas, por supuesto que no, ni de lejos siquiera insinuarlo. Pero la dura realidad es esa, y eso explica el interés en manejar un puerto como Guayaquil. Cuando se llega a escanear la carga, yo no sé realmente si algún momento se va o no hacer, pero eso podría, claro, de todas maneras, 200 o 300 toneladas, para hablar de los dos últimos años, es bastante droga y es bastante dinero. Si se llega a manejar el puerto de Guayaquil, se tendría asegurada una mayor impunidad, porque con esa pequeña inversión, pequeña de 15 o 30 millones de dólares, se tendría asegurado el manejo del puerto. Y en esta, yo dije hace un momento, alguna de las mentiras de la consulta, ¿no?, para extraditar a los narcos.
Pero es que para que haya un proceso de extradición, el Estado que hace el uso de ese derecho a la extradición activa tiene que pedirlo, que era lo que pasaba en Colombia con Pablo Escobar y con Rodríguez. Y la historia en Colombia es que a Rodríguez Gacha, al mexicano, lo mata el ejército de enfrentamiento, a Pablo Escobar también lo matan. Los Rodríguez del cartel de Cali, Gilberto le decían, el ajedrecista, inteligente y brillante, el gran organizador, y el otro Miguel, el más violento de los dos Rodríguez. Ellos llegan en Colombia porque el crimen organizado maneja una serie de estrategias, busca abogados, compromete instancias legislativas, sí, se mueve el sistema. Ellos consiguen una ley de sometimiento a juicio. Y con esa ley de sometimiento a juicio declaraban un delito, no entregaban los bienes, iban a una especie de justicia penal negociada, como ocurre en Estados Unidos, donde de 100 condenas, 97 son negociadas. Y con esto, la pena máxima, ¿cuánto era justicia penal negociada? La pena máxima era de hasta 14 años. Entonces, se entregan en prisión los dos Rodríguez, Prejuela, y el juez, claro, por procedimiento directo, les aplica 14 años. Pero con el 2 por 1, más el 1 año de jubileo 2000, a los 6 años, los Rodríguez estaban saliendo en libertad. Lo que ocurre, y nadie preveía eso, un presidente como Uribe, que él ya había tenido, cuando había sido gobernador de Antioquia, una situación muy dura con organizaciones narcocriminales, Uribe es el que da paso a la extradición de los Rodríguez para Estados Unidos. Porque es verdad, habían cumplido condena en Colombia. Y claro, el criterio o el concepto del non bis in idem, no es sobre lo mismo, habían sido juzgados. Pero como el sistema norteamericano tiene, yo digo, un discurso mágico, ponen, por ejemplo, como tema, dice, conspiración criminal. Es todo y es nada. Conspiración para traficar drogas. Entonces, el gobierno del presidente Uribe los entregó, como yo digo, los regaló a Estados Unidos. En un avión de la DEA, los tenían en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. Diseñó una cárcel en Cómbitas, una cárcel que estaba en una zona muy fría, de altísima seguridad. Ahí estuvieron los Rodríguez y de allí llegó un avión de la DEA a Estados Unidos y se los llevó. Al llegar a Estados Unidos, los abogados que inicialmente los defendían dijeron, pero ya fueron juzgados en Colombia, ya cumplieron pena. Y Estados Unidos dice, no, habrán cumplido pena en Colombia por los delitos cometidos allá. Pero aquí hay procesos abiertos por conspiración criminal. No tiene nada que ver el juzgamiento en Colombia con el juzgamiento en Estados Unidos. Y claro, le tocaron a la mujer, a las hijas, a los hijos, y en ese momento decidieron llegar a un acuerdo. Ambos Rodríguez. A Gilberto fue a un procedimiento rápido porque a un hijo de él lo detuvieron en México. A la hija, a las hijas y a la mujer la detuvieron en Cali. Tenían muchas propiedades además. Y de esa manera fueron a justicia penal negociada en Estados Unidos. Ambos han sido condenados a 50 años de cárcel. Ya Gilberto fue afectado por un cáncer, ya falleció en una cárcel de Estados Unidos. Y sé que, por lo que leo, Miguel también está bastante enfermo y está condenado a 50 años. Probablemente se muere en una cárcel norteamericana. Pero, ¿y en Ecuador? A ver, ¿qué Pablo Escobar tenemos nosotros porque Estados Unidos tenga interés en llevárselo? Ninguno. Por eso es venta de humo, eso es un regalo. Eso es echarnos el cuento o el balcón de las ilusiones, como yo digo. Vamos a extraditar. Estados Unidos tiene bastantes problemas con la cantidad de gente que tiene presa. El único narco ecuatoriano al que Estados Unidos lo tenía en la mira era a Gerald, que él decía que iba a ser el Pablo Escobar ecuatoriano. Si Gerald vino a Ecuador, como Ecuador no iba a conceder la extradición por mandato constitucional, pero de alguna manera se le durmió el tigre, lo tomaron preso, lo llevaron por tierra a Colombia y Colombia, el gobierno colombiano lo entregó al gobierno norteamericano y Gerald está preso en Estados Unidos, condenado me parece que a 20 años. El otro gran traficante en los últimos años pudo ser Caranqui, pero está muerto.
Y el otro gran traficante, posiblemente el patrón Norero, que se sostiene que lavaba para 4 o 5 carteles mexicanos. Es creíble, porque si en la casa de Norero encuentran 6 millones de dólares en efectivo, lingotes de oro, una colección de relojes de más de 1 millón de dólares, una casa que le costó 2 millones de dólares, entre otras propiedades, 5 o 7 carros, es creíble que haya sido un capo Norero, claro. Por eso él quería la pacificación, porque el negocio de él era que hubiera paz y no tener y seguir en su gran actividad de empresario de la muerte, como digo yo. Pero ya lo mataron. Entonces busquemos pues, cuántos Pablo Escobar en Ecuador. No comamos cuentos de que vamos a solucionar el problema de la narcocriminalidad con la extradición o con el aumento de pena o quitando la tabla de consumo. Y como se dice, vamos a que Estados Unidos se lo lleva, es muy complicado. Para tener idea de cómo está la situación carcelaria, hay que ser ilustrativo en muchas cosas. Luego me voy a referir a niveles de violencia en la cárcel que están relacionados con el tema de las drogas. Pero para que tengan idea ustedes, en 1972, Estados Unidos, ¿cuántos presos tenía? Apenas 300.000 presos. Recuerda, Estados Unidos tiene más de 200 millones de habitantes hoy. Pero ese margen pudo estar desde hace más de 20 años. En el 2016, la población carcelaria en Estados Unidos es de 2.3 millones de personas. Hoy debe estar en 2.4 por allí. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y el 25% de los presos en el mundo. Es un país que tiene un alto nivel de prisionización, tiene hartos problemas con la cantidad de presos como para pensar que a Ecuador van a sacar el sombrero, a ver, traiga esos narcos ecuatorianos para tenerlos aquí. Ellos tienen hartos problemas con las cárceles norteamericanas. Fíjense que incluso hacia 1980 había en Estados Unidos 513.900 presos. En la época del presidente Reagan, él declara la guerra contra las drogas, 1982. En 1985, en la guerra contra las drogas, ya había 759.100 presos. Son indicadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos los que estoy yo en este momento haciendo mención. Sigue la guerra contra las drogas. 1990, 1.179.000 presos. En el año 1994, el presidente Clinton propuso asignar 30.000 millones de dólares para aumentar cárceles, asegurar 100.000 presos más y el aumento de 100.000 policías. Para aquella época, pudieron 3 faltas y cadena perpetua, los 3 strikes en Estados Unidos. Y cumplimiento mínimo el 85% de la pena efectiva para lograr la libertad. En el año 2000 ya eran 2.015.300 presos. En el 2016 ya dimos 2.3. Estados Unidos ha ido a una línea de privatizar las cárceles. Ya el presidente Biden dijo que no va a haber más privatización porque grandes corporaciones están atrás de los proyectos de privatización. Hay grandes empresas como la ALEC, ALS, que manejan proyectos de legislación y 1 de 4 legisladores de Estados Unidos es parte de esta gran organización. Esta organización ha estado presente por más de 4 décadas. Permite que las corporaciones presenten proyectos de ley a su conveniencia. A través de la LEC y la CCA lideraron el tema de la privatización de las cárceles. Se llegó a estimar que en 5 años la privatización de las cárceles en Estados Unidos había arrojado una utilidad de 1.700 millones de dólares. Por eso es que hoy el presidente Biden dijo no más cárceles privadas. Fíjense que en un año una empresa que fomentaba la agricultura, etcétera, llegó a ganar 900 millones de dólares en un año. Entonces esa es la situación del sistema carcelario, como para no comer cuento de que Estados Unidos va a llevarse presos ecuatorianos. Eso es muy, muy difícil. De 3 jóvenes negros en Estados Unidos, en promedio de 3 negros jóvenes, 1 se va preso alguna vez. De 17 blancos, en promedio 1 va preso.
Esa es la tasa. Hombres negros representan el 6.5% de la población de Estados Unidos. Y de la población carcelaria, los jóvenes negros o los hombres negros representan el 40.2% de la población carcelaria. Esas son las cifras de Estados Unidos. O sea, tampoco tomamos el cuento de que con eso vamos a solucionar, con la extradición, porque Estados Unidos difícilmente va a pedir algún preso ecuatoriano. Fíjense, ha ido aumentando año a año el nivel de droga que en Ecuador se aprende, va aumentando el nivel de violencia, va aumentando el nivel de muertes. Miren, la cárcel es un reflejo de lo que pasa fuera de ella, y la violencia carcelaria también es un reflejo de la violencia en la calle. Además que dentro de la cárcel nuestra ya están identificados organizaciones criminales, son eso, viven del tráfico de armas, de drogas, de secuestro de personas, tráfico de vehículos, del sicariato. Se dice que se ha tercerizado el servicio del sicariato. Recuerden, Efraín Ruales, apenas hace 2 años lo mataron. Ya la gente se olvidó. Y se llegó a descubrir que un interno de la cárcel de Guayaquil había sido el contratado para matarlo a Ruales. Él buscó unos jóvenes sicarios, uno de ellos incluso menor de edad. Hasta ahí, y los detuvieron. Hasta ahí llegó la historia. Lo que nunca se llegó a investigar es quién estaba detrás de la muerte de Ruales, es decir, quién fue el autor intelectual o quién tenía interés en que se mate a Ruales. Ruales no era, porque no era una figura de nada. Se dedicaba a la farándula. ¿Qué problemas tenía? No sé, él o su pareja y con quién. Pero eso es cierto, es que una muerte la de Ruales por encargo y no pasa nada. Hace menos de 2 meses, un exalumno mío, que además luego era compañero de ejercicio de la docencia, Edgar Escobar, es que no nos podemos olvidar de casos como este. Edgar Escobar, fiscal en funciones, manejaba temas de delincuencia organizada, de violencia dentro de la cárcel, y estaba, él cumplía con su trabajo, estaba haciéndose limpiar los zapatos frente al edificio de la fiscalía en el Guayaquil. Ustedes imagínense que no haya un policía cuidando el edificio de la fiscalía del Guaya, ni un policía. Y a la vuelta de la esquina hay un UPC, a una unidad de policía comunitaria. Se estaba haciendo lustrar los zapatos, se dio cuenta que 2 personas se bajan de una moto y por intuición intenta correr Edgar y le barrajaron 10, 12, 14 tiros. El principal ejecutor, menor de edad, se fugó, ya lo recapturaron. ¿Esa fue una muerte por encargo? Sí. ¿Le tocó el mal día, la mala hora? Sí. ¿Que no haya policía? ¿O fue deliberado que no haya policía? No lo sé. Pero es increíble que no haya un policía cuidando el edificio de la Fiscalía General del Estado en la provincia del Guayas y en Guayaquil en particular. Eso pasó apenas 2 meses. Y en Quito mueven a un líder, entre comillas, organización, de apellido Bermúdez, venezolano, que quería que no lo muevan de la cárcel del Inca. Una cárcel siempre sobrepoblada, pero que no era una cárcel violenta. Yo iba a visitar a algún paciente que estaba por un tema de extradición. Y entraba y me sentaba a conversar. Sí, se olía a base, a marihuana y demás. Pero ahí pasaba la gente. Pero ahora se volvió una cárcel violenta. Y el que manejaba esa cárcel no quería que lo muevan, porque esa era su base de operaciones. Lo movieron al director de la cárcel de ese momento. Lo sacan del cargo. Hay un nuevo director. Y 2 o 3 semanas en el cargo, a un coronel retirado del ejército lo mataron cuando iba al trabajo en Quito. Lo balearon. Y a un policía que estaba cumpliendo con su trabajo de servicio de una guardería, un arresto domiciliario, deja su trabajo, también lo balean. Abalean una unidad de policía comunitaria en Guayaquil, donde la policía deja encargada de esa unidad a una sola persona. Una subteniente recién graduada, jovencita, una sola persona cuidando un OPC
en una zona candela, ¿ya? No sé si de bastión popular, pero de sociovivienda, un sector fuerte. Pero ¿cómo es entendible que la policía deje solamente a una persona cuidando? Ahora parecen que estuvieran en la guerra, ponen ahí sacos para apertrecharse y todo. Pero recordemos que no impide un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Yo sostengo que debiera investigarse la conducta de los jefes de las distintas unidades policiales que solamente asignaron a una suboficial, a una subteniente, perdón, para que cuide esa unidad. Y la asesinaron. Y menciono casos como este. Pero del año 2010 a 2017, las muertes en cárceles ecuatorianas, ¿cuánto representaban? Un promedio de 2010 a 2017 de 10 muertos por año, producto de la violencia carcelaria. En el 2018 ya llega a ser 32 muertes en las cárceles ecuatorianas. El 2019 ya eran 58 muertos en las cárceles ecuatorianas. Entre el 2021 y 2022 son 440 muertes, 444. Deben estar hoy en casi 450 las muertes dentro de la cárcel ecuatoriana. Dentro de la cárcel ecuatoriana. La tasa de muertes violentas, Naciones Unidas la maneja con indicadores por 100.000 habitantes. Para los años 2017, 2018, 2019, Ecuador tenía una tasa de 5.6 muertes violentas por 100.000 habitantes. 5.6. Es verdad, Estados Unidos es el país que más armas tiene, por la segunda enmienda. Pero en Estados Unidos incluso está considerado que es el país donde hay mayor cantidad de armas en porcentaje de habitantes. En Estados Unidos se considera que hay 120 armas por cada 100 habitantes de Estados Unidos. Pero la tasa de muertos en Estados Unidos por muertes violentas, a pesar de la cantidad de armas, llega al 6.7, 6.8, no llega al 7 por 100.000 habitantes. Pues Ecuador tenía 5.6 muertes violentas por 100.000 habitantes durante de los años 2015 hasta 2019. Ya en el 2021, en el año donde hay 210 toneladas de cocaína incautada, la tasa de muertes violentas llegó a ser de 14.4 muertes violentas por 100.000 habitantes. En este año, la tasa de muertes violentas es mucho más alta. Hasta hace pocos meses, Esmeraldas tenía 54 muertes violentas por 100.000 habitantes. Era la ciudad de Esmeralda la ciudad más violenta de América Latina. Así de simple y sencillo. Guayaquil representaba hasta hace dos meses 38 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Creemos que Ecuador va a llegar este año a cerrar con una tasa aproximadamente de 21 o 22 muertos por 100.000 habitantes. México tiene una tasa de 26 muertos por 100.000 habitantes. Colombia tiene 24 por 100.000. Brasil tiene 21 o 22 por 100.000. O sea, en Ecuador las cifras de muertes violentas dentro de la cárcel y fuera de la cárcel se han disparado. Ahí para mí sí hay una variable explicativa muy de la mano. La cantidad de droga que pasa por territorio ecuatoriano, que determina la presencia de carteles que se disputan territorio, cuando asesina al director de una cárcel, cuando ponen bombas, cuando ponen tacos dinamita en una escuela, ¿qué es lo que está diciendo la delincuencia organizada violenta al Estado? Hay tres variables explicativas. La primera, decirle al Estado: nosotros tenemos el poder. Tenemos el poder, tenemos dinero y tenemos armas. Yo he escuchado decir a investigadores serios como Fernando Carrión, de Quito, de la Flaxo, consideran
que la cantidad de personas que prestan en el Ecuador, un país de apenas 18 millones de habitantes, servicio, entre comillas, a las organizaciones criminales, se estima que deben haber alrededor de 20.000 personas que han sido reclutadas para cumplir todo este trabajo. La cantidad de armas, de rifles de asalto, de armas de largo alcance, de ametralladoras, de granadas, de tacos de dinamita, etcétera, no tiene control. No tiene control. La policía, en general, hay que decir primero, la policía no está capacitada para el manejo de las cárceles. Y la mejor evidencia es que cuando la policía se le encarga las cárceles, yo dije, y vuelvo a repetir lo dicho, la policía tiene que ingresar, tiene que sacar las armas. Dos, tiene que aislar a los líderes. No lo hacen. ¿Por temor o por favor? ¿Por temor o por favor? Siguen los líderes manejando la organización criminal dentro de las cárceles. ¿Por dónde ingresan las armas? Alguna vez dijo un general que ya salió del cargo, que ingresaban por la ría. Disculpen la expresión, nos quería ver la cara de pendejo a todos. Por la ría. Sí, las drogas y las armas por la ría. Si se dice que las armas y la droga debe ingresar probablemente en los camiones de comida, que es un gran negocio, que ni siquiera se lo toca, o por la inacción de la propia policía. Pues. Cuando alguna vez funcionaban los escáneres, a los abogados nos ponían casi en pelotas a ver qué llevábamos. Pero hoy no hay control y hay más armas. Y hay más armas, y hay más armas, cierto, porque es parte del negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Yo dije hace un momento, se ha tercerizado incluso el sicariato. La cantidad de jóvenes sicarios, entonces ahora se quiere bajar la edad de la imputabilidad. Y bajando la edad, vamos a tener más jóvenes presos, probablemente por más tiempo. Y cuando el delincuente violento sabe el riesgo de irse preso, entonces va a buscar proteger, entre comillas, su libertad con lo que tiene, que son las armas. Por supuesto que sí. Entonces, miren, el Estado habló, recuerden ustedes, alguna vez del Plan Ecuador. Fue el presidente nuestro, pasó el bochorno y la vergüenza de ir a Estados Unidos a sacar el sombrero a ver si alguien le regalaba. Para el Plan Ecuador, ya no he vuelto a repetir el Plan Ecuador. ¿Por qué? Porque nadie le paró bola. El Plan Colombia es otra cosa. Pero tiene tan malos asesores que no le explican que el Plan Colombia, que lo financió el presidente Clinton, costó 20.000 millones de dólares que invirtió Estados Unidos en alrededor de 20 años, porque tenía una doble finalidad en Colombia. Primero, desarticular la organización criminal que provenía de los grupos insurgentes o paramilitares, lo cual se ha conseguido en alta medida. La FARC ya no son el ejército de 20.000, 25.000 efectivos que vivía la droga, hoy quedarán 5.000. Hay un proceso de pacificación, sí, en eso yo diría que el Plan Colombia fue exitoso. Pero en el tema de la droga, no. Hay que recordar que Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína del mundo. ¿Cuántas toneladas de cocaína? Yo esto lo repito desde la décima vez. Y no sale nadie del Departamento de Estado, de la Embajada, a decir, Zambrano es un mentiroso. Estados Unidos consume alrededor de 400 toneladas de cocaína por año. Por año. Brasil es el segundo consumidor de cocaína en el mundo y el principal consumidor de crack en el mundo es Brasil. Esas son nuestras realidades. Y en Ecuador, antes los carteles le pagaban a los emisarios ecuatorianos con dinero por el trabajo. Hoy les pagan con droga. Es más complejo el tema, porque se quedan entre 60 o 70 toneladas de cocaína en el Ecuador. Parte para consumo interno y hay que venderla también. Entonces, el tema es complicado. ¿Qué pasa con ese joven? ¿De dónde viene la generación de sicarios? De ese joven que no estudia, que no tuvo capacidad porque no tenía recursos de la familia para estudiar y que no tiene trabajo. Ese joven es fácilmente reclutable.
porque incluso las primeras dosis, porque se las ven hasta gratis, una DH que es altamente adictiva. Y después tendrá que ver que roba, que se sustrae, para tener recursos para poder adquirir la droga y seguir consumiendo. Y después da el salto rápido. Y dicen, pero mira, si tú puedes vender y te consumes la ganancia. Entonces se comienza a alimentar el narcotráfico. Claro, el microtráfico, sí, claro. Y luego ese joven encuentra una noticia. Le dicen que en un momento dado puede ganar más dinero ya no vendiendo drogas, sino matando a alguien. Y fácilmente se convierte en sicario. Esa es la dura y penosa realidad nuestra, ecuatoriana. Mire, Ecuador ahora, no sé, anda sacando otra vez el sombrero. Israel no nos va a regalar nada. No nos va a dar ni mango ni yuca, no nos da nada, nos va a cobrar. Eso no es gratuito. Estados Unidos tampoco nos va, no podrá regalar 3-4 carros viejos, pero tampoco nos va a regalar armas. No nos va a cobrar. Si ustedes me dicen el Estado no tiene recursos, y para que no quede la idea flotando, yo les digo, el Estado sí puede obtener recursos, porque es una situación emergente la que se vive por este tipo de delincuencia organizada. Sí, es cierto. Entonces, ¿de dónde se obtienen recursos con un Estado quebrado? A pesar que sigue ahorrando para pagarle al Fondo Monetario Internacional y a los grandes chulqueros. Sí, para eso tiene el Estado recursos. Pero el Estado debe crear un impuesto por una sola vez para el tema de seguridad. Por una sola vez. Y no nos preocupemos, porque todos los que estamos aquí somos chiros, así que a nosotros no nos cae. Al dueño de la tienda no le cae, al que tiene muchos recursos sí. Sin límite. El señor que tiene 3 departamentos en Miami, que tiene 4 yates, uno aquí en Guayaquil, uno en Salinas, uno en Cuernavaca, tiene otro en la Florida. Bueno, tiene 2 departamentos allá. Aquí el hijo utiliza carro de alta gama, la niña también, la hija. Bueno, le viene a pagar una contribución. Si quieren, pónganle un tope. Pero no debe ser una contribución irrisoria, que además debiera ser descontado el pago del impuesto a la renta. Si alguien tiene que pagar 2 millones de dólares de impuesto a la renta, ¿sí? El 50% se va para la seguridad y el 50% se va para el Estado. O sea, esa persona de lo que va a pagar de impuesto a la renta contribuye con la mitad, ¿para qué? Para la seguridad, para el Estado. Fíjense, ahí hay un mecanismo para encontrar recursos. O sea, me refiero a la parte económica. Y lo otro, claro, Naciones Unidas, y para ir concluyendo por el tiempo, Naciones Unidas nos da siempre la gran receta milagrosa. Hay que preocuparse por la educación, por la salud, por el trabajo y por la vivienda. Esas son las famosas 4 patas de la gran mesa. Tema que muy pocos estados atienden, muy pocos estados. Pero si se pretende trabajar, porque si estamos pensando y se habla de que hay un ejército real que está al lado de la delincuencia organizada y se habla de que pueden haber 20.000 personas en el país que tengan armas dispuestas a ser utilizadas. Bueno, tiene que desmantelarse la base social que alimenta este nivel de criminalidad organizada, que es el más violento relacionado con el tráfico de drogas. Tiene que reclutarse a ese joven que no tiene trabajo, a ese joven que no ha estudiado. Ustedes pueden decir, bueno, casi nadie quiere dar trabajo, pero busquemos incentivos tributarios también para aquel que pueda dar trabajo, incluso el que está en la cárcel. Si a una persona se le dan incentivos tributarios para que dé plaza de trabajo para estas personas que están desocupadas, que no han tenido posibilidad de estudiar o no, que además estos jóvenes son el mecanismo de subsistencia de su familia que es pobre, que el padre no tiene trabajo, que la madre no tiene trabajo, a veces ese joven con la droga que vende o con el trabajo que puede hacer como sicario mantiene a la familia. Esa es la dura realidad que vive el Ecuador de hoy, de esta segunda década del siglo XXI. Entonces, mientras no mejore la infraestructura
que alimenta al crimen organizado que proviene de esta actividad violenta como es el tráfico de drogas, yo veo muy distante enfrentar, en verdad, con reales posibilidades, más allá de que hay que controlar a los controladores. Alguna vez en Ecuador, y hoy hay una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, alguna vez, y hay que mejorar. Aviones inteligentes como los aviones Orión, que no tienen que volar, pueden detectar con radar, con la tecnología hoy que utilizan drones para volar, no necesitan ni siquiera un avión con un piloto, y hacen importantes descubrimientos de droga, pero es demasiada la droga que hay. Y tal vez sea necesario, ¿verdad?, actualizar algún convenio de cooperación que había con la Policía Antidroga de Estados Unidos, con la DEA, porque la DEA hay que controlar también a los controladores. La DEA le soplaba la nuca a la policía en el puerto y aeropuerto. Y también con la quema de la droga. O sea, hasta ahora Ecuador no tiene un horno para quemar la cocaína. O es negocio también revenderla, se la está reciclando. Cuidado, cuesta demasiado. Yo he leído que del penúltimo año 100 toneladas no se pudieron quemar. Y con el otro año 200, ya son como 300 toneladas que no sé dónde las pueden guardar. Ya hasta se están robando la cocaína. Cuidado, cuidado. O sea, tampoco puede el gobierno, el presidente Lazo, comprar un horno, pedir que alguien le regale el horno para poder quemar la droga. Antes, claro, no había tanta droga, pero la DEA hacía esa labor de control también en la quema de la droga. Son simplemente algunas ideas. Todavía no jugamos a ser Aladino, no hay todavía una fórmula mágica. Son simplemente propuestas, puede haber otras. Yo sí creo que hay que fortalecer a la policía, sí, si la policía necesita cada carro, está bien. Y hay que mejorar el sistema carcelario también. Y hay que tener guías suficientes, por supuesto que sí. Y el proceso de desprisionización, que de 40.000 había bajado a 32.000, está bien. Pero ahora con este populismo punitivo probablemente tendremos algunos miles de personas más presas en 1 o 2 años más. Entonces es un cuento de nunca acabar. Y la violencia en la cárcel por unos días se apacigua, pero es que la cárcel está siendo manejada por organizaciones que tienen su control interno, que desde ese control interno irradian el control hacia afuera. De manera que con eso quiero concluir por razón del tiempo también y quedar muy reconocido por se han quedado ustedes hasta este momento escuchándome, así que hay mucho material, en verdad. Lo escribo, están mis videos, pueden ver en mi cuenta en YouTube. Hay algunos videos relacionados con este tema de seguridad, de drogas, lavado de activos y demás. Así que nuevamente, Aníbal Belecer, la chica, muchísimas gracias por la invitación. Y a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Ahora le voy a dar espacio a una pregunta de la sala de Zoom, así que voy a pedir que por favor levanten su manito virtual. Alguna persona que tenga o quiera realizarle una pregunta al doctor, por favor levantar su mano virtual. Muy bien, aquí tenemos una pregunta y le voy a dar paso a nuestra compañera Araceli Yucha. Puede activar su micrófono, mi estimada. Muy bien. Buenas noches, estimado doctor. Bajo su punto de vista, ¿cuál sería la solución para el problema que enfrentamos? ¿Cuál sería la solución legal quitándole el tema de la extradición con respecto de la consulta popular? Bueno, la consulta popular no nos va a dar luces para enfrentar el fenómeno de la criminalidad. Eso no lo resuelve una consulta. Igual que usted dice, oiga, ¿por qué no mejor la pena de muerte? Tenga la seguridad que la consulta va a... Usted dice, oiga, ¿está de acuerdo que usted a los grandes traficantes de drogas, a los violadores de niños, mejor que se los lleva al paredón y la gente va a decir que sí? Y eso no soluciona el tema tampoco. Mire, la única respuesta, hay que leer, está en mi página web, el Manifiesto de Málaga de 1989, la Convención de Naciones Unidas en 1988, la del año 81,
el 61, porque ahí está el 61, 71 y 88. La del 61 por primera vez planteó la penalización del consumo. La del 71 dijo, hay que pensar también en penalizar los precursores, porque si no hay precursores, no se llega al producto final. Y seguía en aumento la producción cocalera. La del 88 dijo, hay que combatir el crimen organizado, hay que buscar la asistencia penal internacional, hay que ir a la gente encubierta, a la gente delator, hay que combatir las bases económicas mediante el lavado de dinero. Pero hoy hay más drogas, hay más lavado de dinero. En Ecuador se dice que se lavan entre no menos de 3.000 y hasta 5.000 millones de dólares por año. Pregunten, vean los indicadores de la fiscalía, ¿qué cantidad de entre dinero o bienes que provengan de delitos en el Ecuador efectivamente se aprenden? 40 millones, 40 millones de entre 3.000 y 5.000. Esa es la dura realidad. Yo hace un momento mencioné a Rosa del Olmo y al portero Elías Neumann. Y lo tengo escrito. La única salida, una salida muy difícil, es pensar en la legalización. ¿Y por qué no estoy hablando de legalizar para que se consuma? No, no, yo no fumo ni cigarrillo siquiera. Pero porque es el síndrome de la prohibición lo que ha generado este crecimiento de la macrocriminalidad. Por eso, quien quiera leer un poco más del tema puede leer el manifiesto de Málaga, donde se planteó en el año 1989 desarticular las bases económicas. Y claro, una buena ley, o sea, la ley existe, pero la buena aplicación de lavado de activos o de dinero podría servir. Pero más allá de eso también, la ley de extinción de dominio puede servir porque cuando muere Pablo Escobar, deja muchos bienes. ¿Y qué pasaba? La familia de Pablo Escobar heredó los bienes. Una de las propiedades, un conjunto de propiedades, en ese tiempo, estoy hablando antes de la dolarización, costaba 2 millones de dólares. ¿Y qué hicieron en Colombia frente a la gran cantidad de activos que provenían del tráfico de drogas ilegales, básicamente? Bueno, Colombia, siguiendo el criterio de la UNOC de Naciones Unidas, que tiene una ley modelo, crea la ley de extinción de dominio, que no es una ley penal, es una ley sui generis, no es una ley civil, pero que apunta que es irretroactiva o retrospectiva, como dicen la Corte Constitucional de Colombia, y es imprescriptible. No va contra las personas, va contra los bienes. Nadie se va preso, pero se pierden los bienes. Se ha cuestionado, el proyecto de ley que hubo en Ecuador de hace año y medio, dos años, era bueno, era casi una copia de la ley modelo de Naciones Unidas. Pero finalmente terminó siendo aprobada una ley que sirve para nada, porque dice que primero tiene que haber una sentencia condenatoria ejecutoriada para luego aplicar la extinción de dominio. Probablemente, por eso no hay casos reales de extinción de dominio. En Colombia se aplicó bien. En Argentina hay un caso de un grupo narcocriminales que ha pedido losa en Argentina. Son más de 700 millones de dólares que se han podido aprender con la ley de extinción de dominio y funciona también bien en Perú. Ha funcionado bien también en Brasil. Pero en Ecuador no quedó como estaba en su propuesta original. Y claro, si la propuesta es la legalización, la inquietud que puede surgir es ¿por qué no se legaliza? Por una razón de fondo y muy de fondo. He dicho y reitero, alrededor de 500 mil millones de dólares por año es el dinero que se blanquea del tráfico de drogas ilegales. El 80% se lava en la banca del primer mundo. 80%. Es alrededor de 400 mil millones de dólares por año. Piensen ustedes qué significaría si
a las venas económicas de la economía mundial, se le sacan 400 mil millones de dólares por año. Yo creo que podría quebrar la economía mundial. Esa es la razón dura por la cual la idea de la legalización no camina. Estados Unidos, en el año 1919, dictó una enmienda prohibiendo el tema de la comercialización del alcohol, la famosa ley de la prohibición, 1919. Con el crecimiento de la mafia ítalo-norteamericana, en Estados Unidos, ¿cuánto duró la enmienda? 14 años. 1933 es la única enmienda en Estados Unidos que ha sido reformada o revocada. En 1933 se dijo no. Se legaliza la producción del alcohol, el Estado se va a beneficiar con el pago de impuestos y se va a controlar la calidad del producto que se llega a poner para la venta al público. Claro, eso es una propuesta en el tema de las drogas ilegales que provendría también de la Manifiesto de Málaga. Pero Estados Unidos tiene, en mi página web pueden encontrar algunos trabajos sobre el tema de la propuesta de legalización de la droga, indicadores hasta el año 2017, me parece, sí, la cantidad de estados en Estados Unidos que habían legalizado no la cocaína, sino la marihuana. Ahora, no sé, si se inventan algo, yo me estoy imaginándome el Pato Donald, Walt Disney, dice que ahora le encuentran a la marihuana, ¿verdad?, con efectos recreativos, dice, van a ver al Pato Donald seguramente. Entonces, pero ya la tendencia es a la legalización porque la pueden producir. El tema es mucho más complejo de la cocaína porque no la pueden producir en ningún sitio en Estados Unidos. Entonces, para mí el gran valladar sigue siendo el tema de la prohibición genera todo este crecimiento de delincuencia organizada imparable y es lo que nos ha tocado vivir en Ecuador. Ustedes revisen y pueden encontrar el famoso triángulo de oro en su momento de la heroína, Laos, Birmania y Tailandia. Laos, alguna vez Singapur también, pero Laos, Birmania y Tailandia. Bueno, lamentablemente también tenemos un triángulo de oro de la cocaína en América Latina. Perú, Colombia y Ecuador. Por eso Ecuador está en la situación que se encuentra. En el último año, la producción cocalera en el Perú se duplicó al 100%. Y la producción cocalera en Colombia aumentó un 25%. Y en Colombia alrededor de 200.000 hectáreas que están destinadas al cultivo de la hoja de coca. Miren, la propuesta del presidente, el actual presidente, Gustavo Petro de Ecuador, es muy interesante. Miren, él ha concedido la extradición de algunas personas en Colombia. No es que ha dicho no a Estados Unidos. Pero él no es tanto partidario de la extradición. Él dice hay que tratar de regularizar los cultivos de la hoja de coca. Él, en su discurso extraordinario en Naciones Unidas, a mí me quedó la inquietud. Y he conversado con académicos colombianos, amigos. ¿Cuál es incluso me refiero a la doctora Gloria Bernal Acevedo, de la Universidad Libre de Antioquia en Medellín. Digo, Gloria o Glorita. ¿Y cuál es ese milagro? ¿Qué piensa hacer Petro? Mr. Alfonso, él tiene la propuesta de una, ojo, muy interesante, de una gran reforma agraria en Colombia, expropiando enormes cantidades de tierra. Colombia tiene un poco más de 50 millones de habitantes, más que Argentina. Argentina tiene 42 o 43 millones de habitantes. Pero hay grandes extensiones de tierra muy fértiles que van en la línea de ser expropiadas. ¿Para qué? Para tratar de cuando él habla de legalizar los cultivos de hojas de coca, es darles cultivos alternativos. A ver, siembre con créditos que el propio Estado provea al agricultor para poder ir reemplazando los cultivos de la hoja de coca. A mí me parece lo más positivo que he escuchado en los últimos años. Lo más creíble, lo más posible. Lamentablemente el presidente Petro se quedará solamente por un periodo en Colombia. Pero ojalá que deje una reforma agraria en marcha. Porque si no, ustedes calculen 200.000 hectáreas, ¿cuántos millones de personas viven de esas 200.000 hectáreas? Estoy hablando de los cultivadores, de los sembradores.
pero es una propuesta que entra en el plano de lo querible, más allá de que tengo indicadores y el tiempo no va para más, lo que ha significado 20 años. El caso, por ejemplo, de Medellín, que alguna vez hace, miren, Medellín llegó a tener en 20 años 50.000 muertos. En el año 1991 tenía 6.809 personas asesinadas. Medellín llegó a tener el 382 por 100.000 habitantes de muertes violentas. Llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo. En 10 años sumaban 43.000 muertos. Hoy ha bajado en un 97% la cantidad de muertes violentas en Medellín, la tierra de Pablo Escobar, de Rodríguez Gacha y de los señores de alguna familia muy importante. El nivel de violencia ha bajado en Medellín. El nivel de muerte en Colombia está como en el 24 por 6.000. Hoy Medellín tiene una tasa de muertes violentas del 14 por 100.000 habitantes. Es que en 20 años, un trabajo formidable, pero apuntaron a la educación, al salud, al trabajo, a los parques, a las bibliotecas, escuelas, colegios, universidades, etcétera, y a la educación continua. Sí, esa es una experiencia, en Medellín lo han podido hacer en 20 años, no es un trabajo tan sencillo tampoco. A ver, veamos si alguien más tiene algún tema que sea, que guarde relación con lo que yo he expuesto. Muy bien, mi estimado doctor. Vamos a dar por finalizada esta ronda de preguntas. Recordemos que estamos, ya tenemos al próximo ponente de este congreso ya aquí en la sala de Zoom para la próxima ponencia. Entonces, mi estimado doctor Alfonso, le agradecemos. Fue un gran honor poder contar con su ponencia. Y para los profesionales, como estudiantes de Derecho, me aseguro que sí, así fue. Y le recuerdo también que esta ponencia está siendo transmitida por Facebook Live y tenemos a más de 325 personas escuchando su ponencia. Así que fue un gran honor para nosotros contar el día de hoy. Igualmente, para mí ha sido muy grato compartir con ustedes. Ha sido maratónico, pero me parece que nos ilustra. A mí me permite contar experiencias. La idea es continuar. Nuevamente, muchísimas gracias. Mucho éxito en la continuación del evento. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien, ahora vamos a proseguir. El siguiente ponente de esta noche es el abogado Rodolfo Escobar desde México. Él nos trae el tema valoración de la prueba libre y lógica. Antes de darle paso, voy a leer un poco sobre su perfil académico para que lo puedan conocer mejor. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2012 al 2022 litigió en Calva Corro Abogados asuntos en todas las ramas del derecho con mayor carga en el derecho penal, juicios orales, penales y mercantiles. Actualmente desarrolla un manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal. Muy bien, mi estimado abogado Rodolfo Escobar, le doy paso a su ponencia. Adelante. Pues buenas noches. Gracias antemano por la invitación. Voy a tratar de ser breve y exponer las cosas más importantes del tema. Bueno, en primer lugar, considero que hay un filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein que dice que la lógica no puede chocar con su aplicación. Y proceso y resultados son equivalentes. Entonces, cuando él habla de que la lógica no puede chocar con su aplicación, me parece que un problema en el Código Nacional en México es que tiene muchos conceptos que pertenecen a otro tipo de lenguajes. Nuestro lenguaje jurídico no tiene el alcance porque son conceptos como la duda razonable, la lógica, la razón y muchos, la probabilidad y muchos otros que pertenecen a otros lenguajes. Por eso mi amigo el abogado Israel Calva dice que el derecho es un metalenguaje. El conflicto de esto surge por la siguiente circunstancia, que los operadores del sistema están aplicando resoluciones judiciales que están íntimamente relacionadas con estos conceptos. Primero voy a
explicar, digamos, de manera ordenada, en qué consiste la valoración libre y lógica de la prueba. Primero, está reconocida en el Pacto Federal, en el artículo 20, apartado, fracción segunda, que establece que la prueba debe ser libre y lógica, la valoración de la prueba. Y esto implica modelos de comprobación o de verificación que tengan su génesis en la lógica, en metaciencias, en metalógicas. Lo acoto porque nuestra Constitución Política, en su artículo primero, establece, por ejemplo, un control de convencionalidad, un principio pro persona, que son básicamente el cumplimiento de derechos humanos, que sean más que tengan mayor beneficio para el imputado o para la víctima. En ese sentido, el mandato constitucional de esta valoración libre y lógica es obligatorio para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, ya que no existe un control difuso de la Constitución, ya no existe un control concentrado de la Constitución, como antes ocurría, que solamente lo revisaban los juzgados federales o los tribunales colegiados de circuito. Ahora todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben hacerlo valer. Ahora, voy a tocar primero qué es el delito, porque nosotros en esta valoración libre y lógica de la prueba partimos de que el derecho es un cociente entre el hecho y la prueba, es decir, el derecho se va a verificar, el derecho procesal penal va a verificar delito, quién es el responsable y la sanción que merece esa persona. En ese sentido y desde esa lógica, una manera en la que nos podríamos ayudar o auxiliar para verificar este fenómeno es la probabilidad. Es un concepto que está muy mencionado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ese concepto de la probabilidad es un concepto que pertenece a las matemáticas. Ese concepto de la probabilidad, pues básicamente tenemos que acotarlo bien para poder emitir sentencias lógicas con un contenido de verosimilitud cero y que tiendan a ser comprobables o verificables. El delito, aparte de que es una conducta típica, antijurídica y culpable, no sé en sus respectivos países si es lo mismo, pero aquí básicamente la tipicidad es que sus elementos normativos, objetivos y subjetivos estén reguladas en una norma que sanciona la ley penal. La antijuricidad es conciencia de que algo es indebido, de que está contrario a la norma. La culpabilidad es el reproche que se le da a esa persona de que previendo pudiera actuar de otra manera, él decide y acepta el resultado de la conducta delictiva, básicamente. Pero entonces, en cuanto a la probabilidad, ¿qué es el delito? Bueno, generalmente nosotros estamos enfocados a verificar un fenómeno como el delito por una cuestión de probabilidad frecuencial. Hay muchos tipos de probabilidad: estadística, frecuencial, de ocurrencia. ¿Qué tipo de probabilidades sería la primera pregunta a resolver? ¿Qué tipo de probabilidad se le debe de aplicar al fenómeno delictivo? Bueno, hay un divulgador científico que se llama Javier Santaolalla y él explica que la existencia de Dios, por ejemplo, la creación del universo, solamente puede ser verificable como un fenómeno de ocurrencia, no como un fenómeno de frecuencia. De ahí que surgen dos escuelas, la de David Hume y la de Karl Popper. David Hume hablaba de un proceso de inducción, de reiteración, un sistema de reiteración positivo para verificar o comprobar fenómenos. Por ejemplo, el sol sale todos los días, todos vamos a morir, etc. Pero Karl Popper, por el contrario, genera una escuela cuya idea central se circunscribe en los parámetros de la falsación, que toda teoría debe ser falseable. Él dice, la ciencia avanza a través de la falsación. Solo si logramos contrastar hasta el límite nuestras teorías falibles, podemos esperar algo de su fracaso. Entonces, desde estos parámetros de la inducción y el falsacionismo es que surge también la idea de que la probabilidad que le vamos a aplicar a las resoluciones judiciales es una probabilidad de ocurrencia, no de frecuencia, dado que el fenómeno delictivo solo ocurre una sola vez. Entonces, ¿qué es la ocurrencia? Ah, bueno, este divulgador científico que se llama Javier Santaolalla, en una crítica que hace al libro de Richard Dawkins, que se llama Refutando el ateísmo de Richard Dawkins, dice, no podemos establecer parámetros confiables de probabilidad, digamos, en cuanto a una persona que cree en Dios y una que no cree en Dios, porque la que no cree en Dios a lo mejor tenga un 100% de probabilidad y la que cree en Dios un 100% de probabilidad, pero ambos no tienen pruebas, ni de que no exista ni de que exista.
subjetivamente hablando. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir a un teorema que se llama teorema de Bayes. Ese teorema de Bayes pertenece a un modelo lógico matemático que sirve para verificar fenómenos de ocurrencia a través de condiciones de rigor. ¿Qué quiero decir? Al fenómeno se le aplican condiciones de rigor para ver si algo es probable o no es probable. Y cuando hablamos del auto de vinculación a proceso, por ejemplo, el juicio oral, que son resoluciones judiciales que nosotros en México tenemos, que son las más importantes, que tenemos más. Ejemplo, tenemos en México tenemos un modelo procesal, un modelo lógico procesal que tiene la intención de verificar delito y responsabilidad, pero paralelamente se desarrollan otros procesos que no voy a hablar mucho porque me tardaría mucho tiempo en desarrollarlos, pero tenemos otros procesos que nos ayudan a verificar otras cosas. Por ejemplo, en el derecho mexicano, el proceso penal inicia con una investigación inicial. Esa investigación inicial tiene que ver con la manera en la que el Ministerio Público, en términos del artículo 212, 216, 221, 131, va a recabar todos los datos de pruebas suficientes, idóneos, pertinentes para acreditar la existencia de un hecho y la probable participación o convención del imputado. Entonces, esta investigación inicial acaba con una forma de determinación que está en el artículo 253 al 257, si no estoy mal, que son archivo el ejercicio de la acción penal, facultad de abstención. Hay muchas cosas en las cómo puede ocurrir la culminación de una investigación penal. De ahí que si ejerciste acción penal, que básicamente es que el Ministerio Público va con un juez y te imputa a ti como probable inocente o presunto inocente, bueno, en esa etapa es una imputación donde básicamente va a verificar clasificación jurídica, el hecho, lugar, tiempo, forma de comisión, etcétera. Esa imputación, pues básicamente es una pretensión que el Ministerio Público hace una comunicación al imputado de que les está siendo investigado por un hecho. Y esa investigación resulta necesario precisar que acaba hasta la investigación complementaria, es decir, después del auto de vinculación a proceso, que es una fase ya judicializada. ¿Qué es lo importante de ahí? Después sigue un proceso de control de detención, que básicamente es un mecanismo mediante el cual se verifica si la detención del imputado se llevó a cabo bajo parámetros de control constitucional, control convencional y otras normas, 140, 146, 147, 148, 149 de la Constitución, del Código Nacional, perdón. Son muchas reglas, pero esas reglas, porque no son iguales nuestros sistemas, o al menos es lo que entiendo, disculpen mi ignorancia si me equivoco al respecto, pero esos condiciones de rigor van a verificar si las razones de la detención son lógicas o no son lógicas, si cumplen con esos parámetros constitucionales, si no violan derechos humanos, y a continuación del control de la detención, vamos a verificar medidas cautelares que básicamente tienen como fuente de verificación que no se sustraiga el imputado, que no representa un peligro para la víctima ofendido, que no se obstaculice el desarrollo de la investigación. ¿Qué significa estas medidas cautelares? Que la persona pues pueda estar fuera de prisión, ser sujeto de otra medida, mientras él recupera su libertad y se elucida su procedimiento. Y de ahí hay muchos temas que verificar, como la prisión preventiva oficiosa, que si es inconvencional, que se vulnera el principio de presunción de inocencia como regla de trato procesal, estándar de prueba, muchas cosas que ya se están haciendo cargo pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en nuestro país también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema aquí, ya después de las medidas cautelares, el tema de las medidas cautelares sigue el auto de vinculación a proceso, y ahí me voy a parar porque es un tema importante en cuanto a la valoración libre y lógica de la prueba. Yo hago mención de todos estos procesos antes o previos para llegar al auto de vinculación a proceso, porque es importante para que ustedes conozcan cómo es el modelo lógico de nuestro país para poder verificar delito, responsabilidad, su consecuencia, que es pena. Me voy a detener el auto de vinculación a proceso, que básicamente es si te van a llevar un proceso o no te van a llevar un proceso. Aquí conviene destacar lo que dice el artículo 316, subfracción tercera: de los antecedentes de la investigación se desprenda que existan datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Entonces,
En nuestro país se pensó que al hacer esta modificación de cuerpo del delito y probable responsabilidad ha hecho que la ley señala como delito y probable participación en su comisión o participación del imputado, se haría que la víctima se le permitiera acceder a justicia en condiciones de igualdad, porque antes para acreditar el cuerpo del delito pues tenían que ser acreditados estos elementos que les digo, normativos, objetivos, subjetivos, en un estándar de prueba mayor. Entonces se pensó y dijo, bueno, pues hay que reducir el estándar probatorio para que la víctima pueda acceder a justicia, para que existan condiciones de paridad o igualdad entre el imputado y la víctima. Sin embargo, el análisis que yo hago respecto del artículo 316, fracción tercera, es que solo para el hecho que la ley señala como delito, se puede probar con indicio razonable que así permita suponerlo, no para la participación o comisión. Ese se hace con dato de prueba idóneo y pertinente, de tal forma que en el auto de vinculación a proceso se deberá de verificar si esos datos de prueba que lleva el Ministerio Público son idóneos para acreditar los elementos del tipo penal, y esto en función de algo que un juez de acá de la Ciudad de México domina muy bien, me gusta mucho la manera como lo explica, que habla de un principio de culpabilidad. Es decir, el principio de culpabilidad se va a llevar a cabo porque los datos de prueba sean en cantidad suficientes, en cercanía con el hecho, que tengan una relación directa con el hecho, es decir, que sean idóneos, por su cualidad, que sean ciertos, y por su modalidad, que sean verdaderos, esto es decir, que no vulneren derechos humanos. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece un artículo que es el 263, que dice que la prueba debe tener, en cuanto a su obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo, debe estar libre de esta violación de derechos humanos. Y el artículo 97 dice que cualquier violación de derechos humanos será nula y no se puede sanear ni convalidar. De ahí la importancia de que la acusación en su momento, de que la imputación en esta fase del proceso, que es la vinculación del proceso, se haga con datos de prueba que no tengan estos vicios, ya que de ahí puede partir para que se derive una nulidad absoluta del dato. Uh-huh. Por eso yo decía que el derecho procesal es un cociente entre el hecho y la prueba, o una división entre el hecho y la prueba, en otras palabras. De ahí, entonces, que el hecho que la ley señala como delito es con ese estándar de indicio razonable que así permita suponerlo. Pero para la participación o comisión seguimos en un estándar lógico que se establezca en función de la idoneidad y pertinencia. Si no me creen, busquen un libro que se llama Lógica de Kant, que habla de la perfección del conocimiento, y ahí habla de las cuatro cualidades que debe tener el conocimiento para que pueda ser perfecto. Una de ellas es la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad, que es básicamente lo que dice este juez de la Ciudad de México. Bueno, entonces, de ahí partimos en la fracción cuarta, que es la 316 fracción cuarta, dice que no se actualice cosa de extinción de la acción penal ni excluyente de delito. ¿Qué significa esto de extinción de la acción penal ni excluyente de delito? Extinción de la acción penal, por ejemplo, es la prescripción. No sé en su país a qué equivalga la prescripción, me parece que también la tienen, pero la prescripción es que transcurre el tiempo que dice la norma jurídica, media aritmética entre la pena mayor o menor o la máxima de la pena, y el Ministerio Público ya no puede ejercitar acción penal porque ya prescribió, es decir, ya perdió el derecho. Entonces, ese tipo son, por ejemplo, cuestiones de extinción de la acción penal, pero cuando se habla de excluyente de delito, hablamos de que a la conducta le falta alguno de los elementos normativo, objetivo, subjetivo. Subjetivo regularmente está en la conciencia de la psique o en la psique del imputado, ¿no? Los objetivos pues están en circunstancias que tienen que ver con verbos de hacer o no hacer. Normativos que implican, por ejemplo, que tienen que estar regulados en otras normas para efecto de poder tenerlos por actualizados. Por ejemplo, cuando el delito de robo dice, se apodera de un, comete el delito de robo quien se apodera de un mueble ajeno sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Entonces, el consentimiento, legalmente puedo otorgarlo, sería el elemento normativo. Tendrías que ir al Código Civil para verificar quién te puede otorgar consentimiento, que en este caso solamente es el propietario. El elemento objetivo sería pues, el consentimiento y el apoderamiento. Pero el consentimiento tendríamos que analizarlo. Me parece que requiere, me parece que a manera de ejemplo pudiera servir bien
esta ilustración. Sin embargo, cuando el legislador o cuando la persona aquí que está diciendo que se hizo un cambio de paradigma al modificar el hecho que se le dice la acumulita la probabilidad de responsabilidad, perdón, el hecho que le dice la acumulita la probabilidad que el diputado lo cometió por supuesto convicción por cuerpo el delito probable de responsabilidad, creo que se equivoca. El estándar no es mínimo, es un estándar lógico, porque la realidad es que la dimensión de delito, con todos sus componentes o elementos, no ha desaparecido, está en la fracción cuarta del 316, y por eso es que yo considero que no se trata de un estándar mínimo, se trata de un estándar lógico. Por lo primero que les dije, de la calidad que debe de tener la prueba idónea y pertinente, y porque todavía siguen presentes las causas de extinción penal y de excluyente de delito. En ese sentido, se puede ver la valoración de la prueba libre y lógica, porque el auto de vinculación a proceso, para que se pueda dictar un acto de vinculación a proceso, debe de generarse una imputación clara, primera fracción. Segunda, la oportunidad de declarar, tercera, la que ya les leí. Y cuarta, que se actualice en causa de extinción de la acción penal. Esas son las condiciones de rigor que hice mención en un primer momento de la plática para verificar procesos. Les dije el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un mecanismo mediante el cual se va a verificar un fenómeno de ocurrencia. ¿Cómo en estos fenómenos de ocurrencia como el delito se van a verificar con condiciones de rigor? Ah, bueno, pues que la ley te dice que la única manera en que el auto de vinculación pueda determinarse, pues es en esas cuatro fracciones. Pero además, la ley te dice también en el 263 y en el 97 que esa prueba no debe tener violación de derechos humanos. Y también te dice en el 265 que la valoración de la prueba debe ser libre y lógica. Miren, esto de la conjunción y se parece a la multiplicación en las matemáticas. La multiplicación hace que si dos factores no están presentes en la fórmula, o sea, hay dos factores unidos por una multiplicación, si no estuvieran los dos, la condición de arriba no se puede dar. Entonces, cuando te dice libre y lógica, no es una u otra, es las dos. En México creen que la libertad se circunscribe a parámetros de subjetividad, porque dicen, pues como la prueba es libre y lógica, pues yo hago lo que quiera, pero eso es del todo equivocado, porque el pacto federal obliga al funcionario a fundar y motivar sus resoluciones judiciales, pero también el 265 como método lógico, te dice que la valoración de la prueba primero debe de ser de forma individual y después de forma colectiva. ¿Qué quiere decir de individual? Pues que primero, esa imputación del Ministerio Público y la manera en que quiere justificar la vinculación a proceso con los datos de prueba, debe de acreditar los principios de la lógica formal de identidad y de razón suficiente. ¿Cuándo algo es suficiente? Cuando se descartan teorías que en caso de actualizarse podrían generar que esa teoría del Ministerio Público no sea consta, no sea uniforme, no sea unívoca, no sea integral. Por eso la prueba, después también dice el 265, que se debe de valorar de manera individual, conjunta, armónica e integral. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no actualice el principio de la lógica formal de contradicción y de tercero excluido. ¿Qué dice contradicción? Pues que A no puede ser A y al mismo tiempo B. ¿Qué dice el tercero excluso? Que el tercero excluso habla de una tercera posibilidad en el choque de A y B, o sea, algo es A o es B, no puede haber una tercera opción, no es posible. Yo más adelante en juicio oral les voy a hacer, a lo mejor menciono algunos ejemplos que quisiera mencionarles. No sé hasta aquí cuánto llevo en tiempo para respetar al otro ponente y hacer nada más lo de una hora. Faltan unos 8 minutos. ¿8 minutos? Sí. ¿De la hora que me dieron? Faltan 20, ¿verdad? Sí, faltan 20. Yo creo que faltan 20. Bueno, entonces, la lógica formal no sirve para eso. La lógica formal va a ser un método de comprobación que nos va a servir para verificar proposiciones y verificar también a través del método científico las pruebas. Es decir, las pruebas deben tener por lo menos un planteamiento del problema, métodos técnicas de investigación científica, una conclusión, que esa conclusión sea falseable, etcétera. O sea, también por eso el derecho se auxilia de ciencias, de otras ciencias. Martín Heidegger decía, la ciencia está muda, necesita lenguaje para poderse expresar. La física está muda también, necesita las matemáticas para poderse expresar.
El derecho necesita de otras ciencias para poder resolver problemas que ocurren en la realidad. Una violación, un secuestro, un homicidio. Por eso tenemos prueba científica, no nada más un señalamiento. En México existe una tendencia subjetiva y muy, muy, muy del método inductivo del señalamiento, no sé en su país, pero el señalamiento le está haciendo, pues está haciendo atrocidades en nuestro sistema judicial, lo puede llegar al colapso, como en la Edad Media. En los juicios orales señalan a las personas y con eso están condenando a las personas, con prueba circunstancial, indiciaria, no con prueba científica, pero esa tendencia irracional y subjetiva y también por demás, pues y también un proceso de inducción, se está poniendo en peligro nuestro sistema porque precisamente si no erradicamos esos mecanismos mediante los cuales se pretende ejercer justicia, vamos a llegar a una involución porque solo en la Edad Media, en el oscurantismo, se hacían los procesos judiciales así. No obstante que el método debe ser lógico, libre y lógico. Y esa libertad no es que el juzgador haga lo que él quiera. Está en los parámetros del 265 y del 359. Ahora, voy a ver el artículo 3. Voy a ver rápidamente, después del auto de vinculación a proceso, es decir, cuando ya vincularon a nuestro representante, bueno, cuando vincularon ya a una persona, después se da un tiempo para que les dije que la investigación complementaria se cierre. No puede ser superior a 6 meses. De ahí pasamos a una audiencia que es la audiencia intermedia, que básicamente es una audiencia donde se van a ofrecer en la etapa escrita y en la etapa oral excluir y admitir medios de prueba que se van a desahogar en juicio. Acaba con el auto de apertura a juicio oral, que básicamente es un documento mediante el cual se van a establecer las reglas de lo que va a suceder en el juicio oral. Esto es decir, en cuanto al desahogo de los medios de prueba. ¿Qué es un medio de prueba? Medio de prueba es una fuente de información que permite reconstruir el hecho respetando las formalidades procedimentales, artículo 261 del Código Nacional. ¿Y eso qué tiene que ver con la lógica? Porque hay un libro que se llama Conocimiento Objetivo de Karl Popper, que lo recomiendo a todos que leamos. Ese libro habla de dos funciones superiores del lenguaje, la función descriptiva y la función argumentativa. En la función descriptiva, él dice que emerge la idea reguladora de la verdad, una descripción que se encaje con los hechos. ¿Cómo es que entonces ocurre esta descripción de los hechos? Pues a través de la verbalización de lo que dice el testigo. Sucede que en México lo que está ocurriendo es que estamos regresando, a pesar de tener mucha tecnología, increíble tecnología, que pueden grabarte, que pueden saber dónde estás, estamos regresando a la escritura. Y vamos a lo que dice Jacques Derrida. Jacques Derrida decía, la escritura no es un complemento del lenguaje, es el lenguaje. Entonces, bueno, por decir esto que les estoy comentando, cuando los testigos, que es el medio de prueba al que me estoy refiriendo en el juicio oral, o los policías, los primeros de ellos se redactan sus entrevistas, se hace de manera escrita, o también escrito. Cuando tú escribes algo, como no reconstruyes el fenómeno de ocurrencia en su realidad como concepto formal, sino a través de ideas o de palabras, ocurren sesgos o sendos errores que impactan en la recreación del hecho como fenómeno de ocurrencia. ¿Por qué? Pues porque desde las personas que están redactando que cambian palabras, desde las personas que están explicando sus entrevistas que dicen cosas que no querían decir, porque no existe una gramática universal, al menos no en mi país. Bueno, yo creo que en el mundo no existe una gramática universal. Eso también está en el libro de Jacques Derrida. Pues pues ocurren muchos errores, ocurren muchísimos errores que representan problemas y errores al momento de reconstruir el hecho como fenómeno de ocurrencia. Ahora, el filósofo Slavoj Žižek decía que el lenguaje es una paradoja y que la mente es una máquina de simbolización. Porque cuando queremos reconstruir algo a través de las palabras, solamente hacemos uso de esa paradoja, y al intentar hacer uso de esa paradoja, pues hay muchos sesgos de error, muchísimos sesgos de error. Y luego si le sumas la habilidad técnica de los litigantes y si le sumas la destreza de habilidades del lenguaje,
porque el lenguaje, de acuerdo al filósofo Ludwig Wittgenstein, el lenguaje no tiene claridad y nos basta con una lógica que aclare nuestros pensamientos. Él dice eso, nos basta con una lógica que aclara los pensamientos. El problema de la filosofía, él dice que el problema de la filosofía no consiste en su objeto, sino que consiste en que no hemos arreglado los problemas del lenguaje. Me estoy deteniendo mucho en este tema del lenguaje porque es súper importante. ¿Por qué no hemos arreglado los problemas del lenguaje? Pues porque en el derecho ni en la filosofía, palabras como cuando se le dice al medio de prueba en las preguntas, objeción, sugestivo, conclusivo, argumentativo, poco claro, irrelevante. Todos estos conceptos pertenecen a conceptos de lenguaje que no están bien delimitados en el código. Y se imaginan que para cada operador, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa ese concepto? Las reglas del juego no son claras. ¿Por qué no son claras las reglas del juego? Porque esos conceptos están sujetos o están limitados a la interpretación que le da el juez, el litigante. Y muchos conceptos así, como estos que les hablo de la probabilidad, de la duda razonable, que ahorita vamos a ver en juicio oral, pues están limitados a una cuestión subjetiva. Hegel, por ejemplo, decía que la psicología y la lógica son antagónicas. Mientras la primera, que es la psicología, observa fenómenos como la voluntad, las emociones, etcétera, la otra nada más le interesan las reglas formales para llegar a una conclusión. Entonces, en México está pasando algo que es muy lamentable, que la mayoría de autoridades jurisdiccionales resuelven con convicción psicológica y no con convicción lógica. Tengo una sentencia recientemente que un tribunal de alzada me dice, es que el juez, bajo el principio de inmediación, pudo ver si el testigo estaba mintiendo, si el testigo pues estaba rascando la nariz, estaba nervioso, se le estaban sudando las manos. Hay personas que somos muy nerviosas. Hay personas que si nos pasaran bajo esos conceptos o bajo esos test, pues reprobaríamos. Por eso es que Popper hablaba de un principio de la verdad, de la verosimilitud, y él decía, en los procesos, él decía, la verosimilitud es directamente proporcional a su correspondencia con los hechos. En los procesos penales no verificamos la verdad, verificamos verosimilitud, que es distinto. Por eso mucha gente se queja de los procesos judiciales, que ¿dónde está la verdad? Es que en los procesos judiciales no se verifica la verdad, se verifica la verosimilitud. Tarski, un antecesor de Popper, decía, no hablen de verdad aquí, hablen de verosimilitud. Y Popper decía, la ciencia es solo provisional, la ciencia avanza a través de su falsación, la ciencia de hoy se construye sobre la ciencia de ayer. ¿Por qué digo esto? Porque los procesos penales pueden cambiar, pero los principios no. En mi país, lamentablemente, muchas personas están embelesados con las técnicas de litigación y las objeciones, muchos mecanismos así abstractos que no generan avance porque son mecanismos donde solamente se luce el litigante. Y solo el más diestro es el que es capaz de hacerlo. ¿Y los demás? Y los que no tienen esas habilidades de lenguaje para poderse expresar, pero sí tienen habilidades para escribir. Por ejemplo, muchos de las generaciones pasadas fueron formados conforme a un modelo de educación que era más escrito, no verbal. Y ya hasta ahí voy a cerrar para dar parte al juicio oral. Juicio oral es un proceso en el que se verifica delito, responsabilidad y su consecuencia, que es la pena. En este juicio oral vamos a tener estas condiciones de rigor. Como decía que el delito es un fenómeno de ocurrencia, vamos a tener estas condiciones de rigor para ver si se va a otorgar una sentencia condenatoria. La primera es 402, que no exista duda razonable. Nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal de juiciamiento adquiera convicción de culpabilidad, más allá de toda duda razonable, que el acusado es responsable del hecho por el cual se siguió el juicio. La duda siempre beneficia al acusado. ¿Y cuál duda? ¿Psicológica? ¿Lógica? ¿De qué tipo? La duda razonable de la que habla el Código Nacional es una duda de tipo lógica, no psicológica. Y eso tiene que ver con la actualización de los principios de la lógica formal. No contradicción, tercero excluido, identidad y razón suficiente. Ministerio Público, todos sus medios de prueba deben ser unívocos, conjuntos, integrales, armónicos. No deben de tener defectos, no debe de tener deficiencias. La Fiscalía, bajo el deber del artículo 20, apartado fracción quinta, le corresponde la carga de la prueba, no debe tener errores.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un asunto de un homicidio dice un perito, fue de corta, de 30 a 70 centímetros, y otro perito dice, no, fue de larga, de 1.90 a 2.20? No, es que la persona era alta. Y el otro, no, era chaparrita. Medía un medio de prueba, la ofendida dice, 1.53. Ah, no, no, no. Y el trayectorias balísticas le dice, ¿qué parte de su corporeidad se le veía al momento de efectuar el disparo, el tirador? La extremidad craneoencefálica. Oye, ¿cuánto medía la puerta sobre la cual efectuó el disparo? 1.60. Por fin es alto o es chaparrito. A la ofendida se le dice, oye, ¿qué parte de su corporalidad se le ve a la persona al momento de efectuar el disparo? Dice, del dorso para arriba. Eso es contradicción. Ah, no puede ser A y al mismo tiempo B. No debes de partir de convicción del tipo psicológica, sino lógica, porque los procesos no están diseñados para verificar la verdad, sino la verosimilitud, que es muy diferente. Recomiendo la lectura del libro Karl Popper, Conocimiento Objetivo, y el libro del Tractatus Lógico-Filosófico de Ludwig Wittgenstein. Estas cosas yo no las sabía, apenas las empecé a estudiar, precisamente por tantos problemas que estaba enfrentando al momento de aplicar la norma. Por eso Wittgenstein decía que la lógica no puede chocar con su aplicación. No tenemos problemas en realidad de que el código esté mal, tenemos problemas con la aplicación. Segundo punto, condición de rigor, segunda, que no se actualicen causas de atipicidad, justificación o inculpabilidad. Que esa atipicidad falte alguno de los elementos que les dije al principio, normativos, objetivos y subjetivos, justificación, pues legítima defensa, estado de un deber, inculpabilidad, pues que no es imputable. Entre otros, tendríamos que ahorita no podría decirles todos, tendría que invitar a un ponente experto en teoría del delito, que les explique cómo funcionan las cosas aquí en nuestro estado mexicano. Pero no deben de estar actualizadas esas cosas. Y dice el 406, parte infine, en la sentencia que condene, el tribunal de enjuiciamiento deberá argumentar por qué el sentenciado no se ve favorecido de causa de tipicidad, justificación o inculpabilidad, función superior del lenguaje. No le escucho. ¿Iba a hablar, perdón? No, siga nomás, no se preocupe, doctor. Ya, conforme a los 28 minutos que me dijo la persona que está tomando los controles, me faltan 5 minutos. Bueno, faltan más, pero ya lo más lo voy a decir 5 minutos. El otro punto, decía 402, 405, 406, el otro punto igual es que no exista prueba ilícita, perdón. 263, en esta etapa es 357, ausencia de valoración. El modelo procesal que tenemos, el diseño que tenemos en el Código Nacional, está estructurado para que incluso en una etapa de juicio oral, si se advierten violaciones de derechos humanos, esas pruebas, la sanción que corresponde es nulificar. La sanción de nulidad que corresponde es no darle valor probatorio. Y me van a decir, ¿cómo es eso de las violaciones de derechos humanos? O sea, ¿cómo es eso? Porque está regulado en la obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo. Ejemplo es, en un cateo, si se meten unas personas a hacer un cateo, son los policías que materialmente participan en el acto, y son los mismos policías que firman el acta, la consecuencia de nulidad, en este caso, de la cuestión de la prueba, sería que los mismos policías que participan materialmente en el acto no pueden firmar. Y esa prueba y todo lo obtenido por medio de esa prueba debe ser nula, o en su caso dejarse de valorar. Y así muchos ejemplos que podría poner en relación con la nulidad por violación de derechos humanos. Otro punto importante es el artículo 359, y que la valoración está de la prueba conforme a estos parámetros de lógica. En cuanto al método científico, pues tengo un método científico, por lo menos un planteamiento del problema. O sea, muchas veces quien realiza los dictámenes hace cosas distintas a lo que le dice el Ministerio Público. Y el artículo 21 del Pacto Federal dice que el mando y conducción de la investigación lo debe de hacer el Ministerio Público. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, cuando personas no son puestas a disposición de la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, de forma inmediata, y se generan actos de investigación como que tienen como fuente directa esa demora en la puesta a disposición? ¿Se imaginan unos policías actuando en autotutela, sin mando y conducción del Ministerio Público, y sembrándole pruebas al imputado? Imagínense lo peligroso. Sin un proceso de control y registro, de cadena de custodia, etcétera, etcétera.
Entonces, este tipo de circunstancias son las que se deben de vigilar, que no actúe en autonomía, que actúe bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Métodos y técnicas de investigación científica, esas no son los adecuados. Por ahí la licenciada Israel siempre le hace una pregunta a todos los peritos, le dice, ¿cuántos métodos y técnicas de investigación científica conoces? No, pues que para llegar a la conclusión que diste, 5. ¿Y cuántos utilizaste? 1. Y yo preguntaría, oye, ¿no existe un sesgo de error por no utilizar todos los métodos y técnicas de investigación científica? ¿Por no falsear tu teoría? No, pues no. Pues ¿cómo no? No todos los procesos te dan el mismo resultado. Ahí está como ejemplo un pastel. Un pastel lo puede hacer de 1000 formas. Un flan. Por poner ejemplos ilustrativos. Entonces, no es el mismo resultado. Y si puede haber variación en la manera de las conclusiones. En este mismo asunto del homicidio que les digo, se le pregunta a la de criminalística de campo, oye, ¿tú no verificaste que en el filo de la ventana que refiere la señorita se haya recargado un filo de un arma de fuego, ¿cierto? No. Oye, existe un principio de correspondencia en la criminalística, ¿cierto? Sí. Pero tú no acreditaste que estuvieran indicios de orden criminalístico que justificaran que se efectuó un disparo de arma de fuego en el filo de la ventana, ¿verdad? No. Oye, ¿tú encontraste unos hisopos recabas unos hisopos con manchas de sangre en lugar de leche? Sí. Sí. Oye, esos hisopos con mancha de sangre no se le hizo ningún estudio para verificar que la sangre encontrada en el lugar corresponde al ADN del occiso, ¿verdad? No. Razón suficiente. ¿Cómo vas a condenar? Con prueba insuficiente. Luego, en ese mismo juicio, señalan a mi cliente y dicen que por eso ya se actualiza el tipo penal, porque se lo hizo sin temor a equivocarse. A ver, una cosa es la autoría y otra cosa es la participación. En su caso, un señalamiento podría acreditar autoría, pero participación entendido como un nexo causal que une al resultado material con el sujeto activo, no creo. Porque hay prueba idónea para hacer eso. Están las trayectorias balísticas, están otro tipo de pruebas que ayudan a recrear el hecho de manera objetiva. Incluso a nivel de lo que hace el médico legista, los cortes histológicos. Los cortes histológicos son muy importantes para verificar de forma objetiva la trayectoria de la bala dentro del cuerpo, si chocó con tejido óseo, si chocó con tejido blando, hacia qué dirección se fue, etcétera. Y no se hace. Las fiscalías están optando, en lugar de crear método científico, de generar pruebas con métodos confiables, están optando por el señalamiento, y realmente pues es una circunstancia que está involucionando el derecho. ¿Qué dice? Ya con esto cierro. ¿Qué dice Karl Popper sobre la ciencia? Karl Popper dice, la ciencia es el método de conjeturas audaces, ingeniosas, seguidas de intentos rigurosos por refutarlas. ¿Y qué dice Ludwig Wittgenstein sobre la lógica? Hay una parte muy bonita del libro del Tractatus que está al final del libro, bueno, de la obra de la penúltima hoja del libro del Tractatus, que dice, no existen enigmas. Si un problema puede plantearse, también puede resolverse. Entonces, no están resolviendo el hecho, claramente no están esclareciendo el hecho. Lo que están haciendo es imputar delitos. Y esa es mi opinión, que considero que debemos regresar a la valoración de la prueba libre y lógica. Eso es lo que nos va a permitir tener métodos de comprobación como en las matemáticas y en la física. Cuando estudié en un bachillerato tecnológico industrial y de servicios, no podías llegarle al maestro con un discurso, con retórica, con sofismos, como ocurría en Grecia. Si reprobabas y punto. Y te regresaban a primer año. Y yo reprobé muchas veces. Y eso me forzó a estudiar. Y eso es lo que creo que debemos hacer. Si logramos contrastar hasta el límite nuestras teorías falibles, podemos esperar algo de su fracaso. Eso lo dijo Karl Popper. Muy bien, doctor, muchas gracias. No soy doctor, soy abogado. Muy bien, abogado.
Le agradecemos por su ponencia. Ahora voy a iniciar con una pequeña ronda de preguntas y voy a invitar a los participantes de esta sala de Zoom para que puedan levantar su manito virtual y así poderles dar paso. Aquí tenemos al abogado López. Ya le activé su audio. Adelante. Buen día, abogado Rodolfo Escobar. Es un gusto saludarlo. Mi nombre es Sammy López, oportunamente saludándolo desde la ciudad de Puerto Viejo, Manabí, Ecuador. Usted hacía mención acerca de estos sesgos, errores en los testimonios, y ha hecho hincapié también que el acusado o el imputado, dependiendo de la situación judicial en que se encuentre, está revestido de la presunción de inocencia y por ende la duda razonable. Cuando usted hizo mención acerca de los testimonios y de la destreza o de la habilidad que puede tener el abogado litigante para ejercer este tipo de contrainterrogatorio, y usted hizo mención también a la litigación escrita, ¿usted está de acuerdo, no está de acuerdo, que se debería retrotraer el proceso judicial que tenemos ahora, que es totalmente oral, al menos a nivel de Ecuador, con el fin de evitar esos sesgos o esos errores que se pueden dar a través de estos testimonios escritos? De antemano quisiera también, si me podría ayudar con sus redes sociales, como el Twitter, para poderlo seguir. De antemano, gracias, doctor. Joab. Gracias, hermano. Mi página se llama Abogado Rodolfo Escobar. Está en Facebook, así tal cual, Abogado Rodolfo Escobar. Mira, hermano, yo pienso, no sé si esté bien, yo pienso, hermano, que la entrevista no se debe de escribir, se debe de grabar. Y que las detenciones también no se deben de escribir en el informe policial homologado, se deben de grabar. ¿Por qué? A lo mejor me vas a decir, híjole, lo veo complicado. No. ¿Qué fácil sería pasarle un video al juez? ¿Qué fácil sería pasarle un video a todos para que a todos nos quede claro de cómo ocurrió un hecho? Sucede que, por ejemplo, en mi país, no es en el tuyo, hay cosas que el testigo escribe o le escriben y otras que va y dice. Y hay un ejercicio que se llama aclaración por omisión. Si dicen cosas que no están, por ejemplo, en la entrevista, aumentan, no contradicción, si aumentan, pues lo haces el ejercicio. Ahora, si se contradicen, pues haces el de contradicción. Pero en la mayoría de juzgados hablan de unas técnicas de litigación, que es sentar las bases, que básicamente es que le digas al testigo, oiga, usted firmó una entrevista con tal fecha, sí, usted lo puede reconocer porque tiene su firma, sí, usted lo puede reconocer porque la escribió, sí, y una serie de bases como muy, 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 muy estrictas, que si no las no te deja hacer el ejercicio. Pero a ver, por eso es que yo digo que Ludwig Wittgenstein en el Tractatus dice, proceso y resultado son equivalentes, la lógica no puede chocar con su aplicación. Entonces, si tú pones esas reglas procedimentales por encima del fondo, que es el esclarecimiento del hecho, que lo dice el artículo 20, apartado A, el Código Nacional, el artículo 2, este código tiene por objeto tanto y ya todo lo que dice, pues entonces no está esclareciendo el hecho, hermano. O sea, ¿quiénes se lucen en las salas de audiencias? Los abogados que más saben, los más expertos en reglas procesales, son los que más se lucen. Y yo conozco, te lo juro, hermano, yo conozco un montón de abogados que no son tan buenos para hablar, pero ¿cómo escriben, hermano? Y la verdad es que yo siento que a esos abogados se les discrimina. ¿Por qué se les discrimina? Porque no tienen esas competencias. Y al final del día, el derecho de nombrar al imputado, al defensor que él quiera, pues es de él. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues a lo mejor este tipo de mecanismos que nos da la tecnología, porque hoy la pandemia nos hizo ver cómo es efectiva la tecnología. Podíamos estar, no sé, yo que vivo en Puebla, Tlaxcala, ¿no? Estar ahí y desahogar una audiencia en Monterrey. Podía yo estar comunicado con colegas de otros países. Bueno, no ocurrió, pero podía hacerlo, ¿no? No ocurrió, pero pues es que la tecnología te da un montón de beneficios, hermano. O sea, deberíamos de hacerlo así. Esa es mi opinión. Muy bien, tenemos una pregunta de Facebook y nos dice Alberto Condoy. Mi pregunta sería,
¿por qué se consideraría nula las pruebas obtenidas y constantes en el acta presentada por los policías? Mira, la nulidad tiene que ver con dos aspectos aquí en mi país. Una es del 97 el código y otra es del 98. Y esta nulidad no solamente se le aplica a actos que hace el Ministerio Público, sino que en general son actos procedimentales, incluso los del juez. Entonces, la nulidad por violaciones de derechos humanos se distingue en que no admiten saneamiento ni convalidación. Es decir, no se pueden convalidar, no pueden superarse en etapas. Que diga, no, es que eso ya fue discutido en una etapa procesal previa. Entonces, está aquí mi amigo Israel, ya va a estar con ustedes en otra ponencia el viernes. Le apasiona mucho estos temas. Entonces, pues ese es el eje director. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que es un tipo de nulidad? Pues cuando viola derechos humanos. ¿Cuál derecho humano? Pues la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo. Se meten a tu domicilio sin orden de cateo. Se meten a tu domicilio sin un supuesto del 292 del Código Nacional, que es para evitar o repeler una agresión inminente, ¿no? Que ponga en peligro bienes jurídicos de otras personas o la vida de otra persona. Pues claramente es una vulneración de un derecho humano. Eso no se puede convalidar. ¿Cuándo van a ser de contravención a las formalidades procedimentales? Pues el artículo 98 lo dice, que son reglas que cuya observancia puede trastocar la legalidad del proceso, pero no necesariamente se vulneran derechos humanos. Ejemplo, pues que en un registro se omitan cumplir con las especificaciones del 217, nombre, domicilio, etcétera, etcétera. Pues muy probablemente sí pueda trascender porque no existe identidad del entrevistado, pero se pudiera perfeccionar en otros actos posteriores antes de que acabe el complementario, si es, por ejemplo, defectos propiciados por el Ministerio Público. En esos parámetros se va a circunscribir si es del 97 o del 98 en mi país. La ingeniería del diseño del código es científica. Me atrevo a decir que es científica y está creando los primeros pilares de una evolución a un sistema jurídico que tenga como bases la filosofía y la lógica. Muy bien. Abogado Rodolfo Escobar, vamos a dar por finalizada esta ronda de preguntas y asimismo agradecerle por su ponencia en este gran Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Derecho Penal. Muchas gracias por sus conocimientos, que de seguro son de gran ayuda para los profesionales en el derecho y estudiantes también. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Bendiciones a todos. Muy buenas noches, igualmente. Vamos a proseguir con la siguiente ponencia de esta noche y tenemos al doctor Luis Rivera Velasco. Él es juez de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador. Antes de dar inicio a su ponencia, voy a exponer un poco sobre su perfil académico. Él es abogado de los tribunales de la República del Ecuador, poseedor de 3 maestrías en Derecho Constitucional, en Derecho Ambiental y Gestión Ambiental, Calidad y Auditoría de la Empresa. Asimismo, cursa un programa de doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es juez de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, integrante de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. El tema que nos trae nuestro doctor Luis Rivera Velasco es el recurso de doble conforme. Mi estimado doctor, adelante con su ponencia. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a la comunidad universitaria de Derecho UACI, su presidente, a su grupo que conforman en la directiva, a los colegios de abogados, que han permitido pues, que la academia se siga fortaleciendo. Acabo de escuchar al profesor mexicano y la verdad que hay mucha similitud en nuestro procedimiento con el de ellos, mas sin embargo hay ciertos puntos que obviamente desde sus perspectivas son muy respetables, ¿no? Pero bueno, se agradece mucho que se nos invite, es para quienes amamos el derecho, especialmente el derecho penal que nos apasiona, es una obligación estar presente siempre en estos actos académicos.
y más que nada para poder transmitir un poco de las experiencias que la vida, que Dios o que las oportunidades nos han permitido poder ir acumulando, transmitirla, ¿no? Porque somos convencidos de que el conocimiento no es completo hasta que no se lo transmite. En tal caso, el día de hoy se me ha permitido estar con ustedes, me siento muy honrado de estar, y vamos a conversar acerca de un nuevo recurso que se llama el recurso especial de doble conforme. Es muy interesante porque se van a dar cuenta de cómo a lo mejor se dejó en defensión o se violentaron ciertos derechos de ciudadanos que no, desafortunadamente no pudieron acceder a este recurso especial. Pues bien, ¿de qué va a ir la ponencia o el conversatorio académico del día de hoy? Vamos a analizar en primer lugar, vamos a partir más bien de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Analizaremos dos sentencias de la Corte Constitucional. Analizaremos también la resolución de la Corte Nacional que refiere la 10-2015, que refiere precisamente sobre un procedimiento de admisibilidad o no del recurso de casación en materia penal, nos referimos. Luego analizaremos hasta cierto punto ese proyecto de ley que ya nuestro presidente, el presidente de la Corte Nacional, con el presidente de la Sala Penal, presentaron ante la Asamblea Nacional. Y esto derivado precisamente de una de las dos, o más bien de las dos sentencias previas que les comenté acerca de la Corte Constitucional respecto a este doble conforme, ¿no? Pues vamos a empezar por el fin de lo que acabo de decir, porque se debatió mucho en el seno del Pleno de nuestra Corte Nacional luego de estas dos sentencias que fueron a finales del año pasado, que lo vamos a ir determinando poco a poco, porque se consideró que existe una de ellas, dice una laguna estructural, porque no existe este recurso, ¿verdad? A lo menos dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal. Hasta ahora no existe, ¿no? Sin embargo, la Corte Constitucional pues, nos indica, tanto a la Corte Nacional como a la Asamblea, que trabajemos en aquello, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Entonces, en el seno del Pleno de la Corte Nacional se debatió bastante aquello. Primero, en la Sala de lo Penal, de donde soy partícipe, ¿cómo vamos a estructurar este doble conforme, este recurso, ¿no? ¿Quién lo va a conocer? ¿Quién lo va a plantear? ¿Cómo se debe plantear? Etcétera. Por eso digo, vamos a empezar por el fin, porque quiero determinar primero quiénes van a conocer esto. Ya cuando nos vayamos familiarizando, seguramente algunos de ustedes ya lo está, cuando nos vayamos familiarizando, nos daremos cuenta que el doble conforme no es más que un recurso de apelación, la apelación de una sentencia de primera instancia, pero que es conocido por jueces, o con jueces más bien de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, con esta introducción, pues vamos ya a comenzar. Quisiera yo, si me lo permiten, compartir unas diapositivas para ir avanzando y para que al momento que ustedes consideren pertinente, pues hacer preguntas y demás. Sí, se encuentra habilitado para que pueda compartir o yo le comparto porque yo también, yo tengo las diapositivas. Ya, perfecto, si usted me ayuda, sí. Génesis, ¿verdad? Ya. Sí, por favor. Sí, muy bien. Sí, le agradecería porque traté de hacerlo ahorita y mientras estaba conversando y no pude. Pero más, sin embargo, yo le voy diciendo siguiente, seguimos, etc. Entonces, si me ayuda, por favor. Bien, ¿y por qué les decía vamos a comenzar por la última parte? Lo que les decía, primero veamos la sentencia de la Corte Interamericana. La sentencia de la Corte, sí, seguimos, por favor, de la Corte Interamericana. La primera dispositiva que refiere sobre Mohamed versus Argentina del 23 de diciembre del año 2012. ¿Qué nos dice esta sentencia de la Corte Interamericana? Precisamente esa, la que está ahorita en pantalla, ¿no? El tribunal, la Corte ha señalado que el derecho a recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. A ver, nos dice la Corte Interamericana superior jerarquía orgánica, y esto es porque les decía que debatimos arduamente en la Sala de lo Penal y luego en el Pleno de la Corte Nacional, que queríamos establecer jerarquía orgánica, ¿no? Seguimos, por favor. ¿Por qué? Porque, como les indiqué, el doble conforme, ya cuando estén más familiarizados, no es más que un recurso de apelación. Y en un recurso de apelación, pues un recurso ordinario, pues yo como juez de alzada puedo revisar hechos, puedo revalorizar pruebas, ¿verdad? Es decir, la parte fáctica, la parte jurídica. Pero la Corte Nacional, jerárquicamente, por eso decía, la Corte Nacional tenemos una competencia o tenemos competencias establecidas que son taxativas, que están explícitamente en el Código Orgánico de la Función Judicial, por supuesto en la Constitución. Entonces, ¿qué hace la Corte Nacional? La Corte Nacional solo puede observar o puede
sus competencias les da para poder revisar o para poder resolver acerca de los recursos de casación y de revisión. Estamos hablando en materia penal, ¿no? Ojo, que este doble conforme es en materia penal. Casación y revisión. Y claro, cuando hay foro de corte, por supuesto, pues hacemos jueces de instrucción, hacemos jueces de tribunal, etcétera, de alzada. Pero el recurso de casación, el juez casacional está vedado de poder revalorizar pruebas, de poder revalorizar hechos. O sea, la casación no es una instancia, no es una tercera instancia, ¿no? Entonces, ahí venía arduamente el debate. Pues bien, en la primera de estas sentencias de la Corte Constitucional, y ya se van a dar cuenta por qué, en la primera de estas sentencias de la Corte Constitucional, la 1965-18 EP, de septiembre del año pasado, entonces, es lo que decía, existe una laguna estructural. ¿Qué quiere decir la Corte Constitucional sobre esta laguna estructural? Es decir, que el legislador había omitido establecer este procedimiento o este recurso del doble conforme dentro del Código Orgánico Integral Penal, porque no existe. Existe el recurso, ya lo vamos a ver más adelante, de apelación, de revisión, de casación de hecho en nuestro ordenamiento jurídico penal, pero no un doble conforme, ¿verdad? Pero ya vimos la sentencia previa de Mohamed versus Argentina que sí, que necesitamos que un tribunal jerárquicamente pues superior revise este procedimiento. Pero ¿cuándo se da este punto? Especialmente, a ver, nosotros tenemos el derecho al doble conforme, tenemos el derecho a la doble instancia, que no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, si un juez en materia penal me llegase a declarar inocente, se me ratifica la inocencia en primera instancia. A Rivera lo acusan de un robo. En el tribunal se puede, en la fiscalía no pudo desvirtuar o destruir mi estado de inocencia, la presunción, y por lo tanto el tribunal me ratifica el estado de inocencia. Perfecto. La fiscalía y probablemente el acusador particular apelan, recurso de apelación, esa sentencia del ACUO de primera instancia, sube a la sala provincial, independiente, yo soy de Los Ríos, supongamos que sube a Los Ríos, de Quevedo, ¿verdad? Y la sala revoca esa sentencia. Es decir, Rivera ya no es inocente, sino que Rivera ahora es culpable. Ah, ya, perfecto. Ok. ¿Qué le quedaba a Rivera previo a todo este debate que estamos conversando el día de hoy? Lo que le quedaba a Rivera era el recurso de casación. Pero el recurso de casación es extraordinario. No es ordinario como el de impugnación, ¿verdad? O como el de apelación, más bien. Entonces, Rivera, ¿qué es lo que tenía que hacer? Se iba a casación. ¿Y qué pasa en casación? Había una resolución desde el 2015 que es una especie de filtro, como hay en la Corte Constitucional, la admisibilidad o no del recurso extraordinario de protección, o en las salas no penales de la Corte Nacional, donde sí hay filtros o hay hay esta admisibilidad o no. Entonces, de repente, yo planteaba mi recurso y como no soy técnico, la sala de admisión de la Corte Nacional, de la sala penal, decía, señor Rivera, usted ha fundamentado mal, desechado, improcedente. Entonces, ¿qué pasaba con Rivera? Un tribunal me dijo que soy inocente, pero un tribunal me dijo que era culpable, el segundo de instancia. Pero, ojo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos dice acaso de que todos tenemos derecho a un doble conforme. Es decir, que un tribunal, que otro tribunal, jerárquicamente superior, observe ese fallo de forma ordinaria, es decir, que vuelva a revalorizar hechos, que vuelva a revalorizar la prueba para determinar si es que en efecto Rivera es o no culpable, existe o no elementos suficientes para destruir o enervar ese estado de inocencia a Rivera e imponerle una pena. Entonces, claro, ojo, primera instancia inocente, segunda instancia culpable, ¿verdad? Y yo me iba a casación, no es instancia, ojo. Entonces, a mí se me violentaba ese derecho del doble conforme. ¿Por qué? Porque ya les dije, ahora, supongamos que Rivera hizo, técnicamente planteó bien su recurso, ¿verdad? Y la sala de admisión de la Corte Nacional permite, sí, ok, perfecto, es admisible, por lo tanto nos vamos a audiencia. ¿Y qué pasa si en audiencia decían mal fundamentado, falta de técnica jurídica, rechazado? Y que se ratifique la sentencia subida en grado. Entonces yo, la Corte Nacional me indicaba que estuvo mal planteado mi recurso, mal argumentado posiblemente, por lo tanto soy culpable, ¿no? Porque la sala me dice que soy culpable. ¿Y dónde está mi doble instancia? Entonces yo me veía vedado de mi doble instancia, de ese doble conforme, ¿no? Que otro juez, de forma superior, pues lo pueda revisar. Porque, insisto, casación, yo no puedo revalorizar hechos, yo no puedo revalorizar pruebas. Eso es vedado para el juez de la sala de casación de la Corte Nacional, de la sala de lo penal. Entonces, me quedaba sin doble conforme. Entonces, ¿qué dijo la sentencia? Volviendo acá al tema, ¿qué dijo la sentencia 1965? Bueno, hay una laguna estructural porque, en efecto, existe el doble conforme, ya está garantizado en el Pacto de San José, la Corte Interamericana ya se ha manifestado, ojo, la sentencia que vimos hace un momento es el 212. Nosotros estamos 222 y en el 221 son estas sentencias que refieren
al doble conforme. Entonces, laguna estructural, el legislador se omitió, se olvidó, no quiso, no sé qué pasó, pero hay una laguna estructural. Entonces, el doble conforme exige dos elementos básicos de acuerdo a la Corte Constitucional. Primero, que tiene que existir nuevamente, ¿no? Ese superior jerárquico ordinario. A ver, entonces, si el juez de primera instancia, supongamos el tribunal de Quevedo, el tribunal de Milar o cualquiera de los tribunales penales me ratifica la inocencia, viene un tribunal superior y me revoca ese fallo. Entonces, yo necesito que otro tribunal, ¿verdad?, observe nuevamente los hechos, observe o revalorice nuevamente las pruebas para ver qué pasó conmigo, ¿verdad? Entonces, por un lado necesitamos eso para que se cumpla el doble conforme. Y por otro lado, pues, ese recurso que tiene que existir, tiene que ser oportuno, tiene que ser eficaz, obviamente tiene que ser accesible para todos, ¿no? Que a quienes se la ha declarado culpable en un proceso penal. Entonces, eso nos dice la Corte Constitucional. Seguimos. En esa sentencia 1965. Pues bien, respecto, seguimos por favor, vamos a analizar este tema de instancias juradas, porque a ver, desde que hubo las últimas reformas, en el Código Orgánico de la Función Social principalmente, yo no sé si algunos de ustedes recuerdan que la Corte Nacional previo a la Constitución de Montecristi se llamaba Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En donde, claro, los jueces eran ministros jueces, los jueces provinciales eran cortes, no se llamaban provinciales, sino... Bueno, igual se les llamaba ministros, ¿verdad? A los jueces provinciales, a los ministros jueces provinciales, se llamaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, claro, ahí sí era más remarcada la jerarquía, el juez de primer nivel, juez de segundo nivel y el juez casacional. Tanto así que incluso la casación, antes de estas reformas, pues sí se las consideraba como una instancia. Pues bueno, a raíz de esta sentencia, de estas reformas, de esta vigencia del Código Orgánico Integral Penal y por supuesto las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, pues ya el artículo 10 nos refiere sobre principios de unidad jurisdiccional y gradualidad. Yo soy la idea y soy el criterio de que ya no hay jueces jerárquicamente superiores, sino que existimos jueces con distintas competencias. ¿Quién establece la competencia de la ley? ¿De qué ley estamos hablando? Del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, yo en esta actualidad como juez de la Corte Constitucional, juez de la Corte Nacional, están establecidas mis competencias en el Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, voy a ver casación, voy a ver revisión, y cuando hay casos de fuero en materia penal. El juez de primera instancia, pues, están las competencias establecidas, el juez de la sala, o los jueces de esa sala, pues, también. Es decir, todos los jueces somos iguales, más sin embargo, tenemos distintas competencias, ¿no? Entonces, hay instancias o grados, nos dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Tomando en cuenta que la revisión, ¿verdad?, y la casación, pues son recursos extraordinarios, que no tienen nada que ver con esta circunstancia. Y el artículo 184 constitucional establece las funciones de la Corte Nacional. Entonces, ¿qué dice? Conocer, casación, revisión y los demás que establezca la ley. De forma genérica, me refiero ahora sí a mi sala de lo penal, casación, revisión, fuero y demás que establezca la ley, ¿no? Entonces, para quedar marcado en este sentido, ¿y por qué el debate? Porque no sabíamos quién iba a conocer el doble conforme. Por eso dije, vamos a iniciar por el fin. ¿No? Seguimos, por favor. Y el 178 constitucional establece, para ir ya jerarquizando, si es que cabe el término, aunque yo soy enemigo de decir que somos jerárquicamente superiores, más sin embargo, cuando hay grado y competencia, sí, porque tengo competencias diferentes. Y ahí sí lo dice de forma, el 178 constitucional, si queremos analizar esto o para darle una respuesta jurídica a la comunidad y también a la Corte Constitucional, por supuesto, pues teníamos que referir quién va a resolver este famoso doble conforme. Y el 178 constitucional refiere a los órganos jurisdiccionales sin perjuicio de otros órganos con igualdad potestad reconocidas en la Constitución. Mire cómo va desarrollándose esta normativa. Son los encargados de administrar justicia y serán los siguientes. Primero, lo pone primero la Corte Nacional de Justicia. Segundo, la Corte Provincial de Justicia, y siguen tribunales, etcétera, etcétera. Pero solo puse dos en esta diapositiva. Entonces, tenemos claro, ¿verdad? Si queremos llamarlo por órganos, por competencias y demás, pues tenemos a la Corte Nacional. Porque es indiscutible, y no estamos en debate, que la Corte Nacional es el máximo órgano de control, o somos los máximos órganos en cuanto a lo que justicia ordinaria se refiere. En justicia constitucional, por supuesto, está la otra corte, que es la Corte Constitucional. Pero en justicia ordinaria es la Corte Nacional. Seguimos entonces, luego de haber analizado el 178 constitucional, el constitucional, este es el Código Orgánico de la Función Judicial, porque refiere que cómo está conformada la Corte Nacional. La Corte Nacional está conformada por la siguiente estructura: pleno, salas, presidente de la Corte, presidente de la sala, y cinco, los conjueces y conjueces. ¿Y por qué lo hemos puesto con rojo y por qué lo hemos resaltado? A ver,
Si es que está, a ver, si Luis Rivera nos está indicando que se hubo un debate arduo en el Pleno, primero en la sala, luego en el Pleno, de quién va a conocer este famoso recurso, porque la Corte Constitucional nos refiere en esa sentencia 1965, que tiene que ser un órgano jerárquico, como ellos refieren, pues nosotros decíamos, porque en inicio era pues, que se conforme otra sala dentro de la misma Corte Provincial, independientemente de la provincia ecuatoriana, para que conozca este caso. Más sin embargo, nos habla ya de otro órgano superior en grado, en jerarquía, nos dice la Corte Constitucional. Entonces, claro, para darle cumplimiento a eso, tuvimos que decir, entonces va a ser la Corte Nacional. Pero el juez de la Corte Nacional solo puede ver casación y revisión y no puede, en esos recursos, que son extraordinarios, no podemos inventarnos un recurso ordinario que pueda otra vez revalorizar hechos y revalorizar pruebas. Eso no se puede. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como una salida jurídica que sea precisamente el conjuez? Y por eso lo hemos puesto o lo hemos remarcado. Sea el conjuez quien va a resolver acerca del recurso de doble conforme. Entonces, iniciamos por el final, ¿no? ¿Quién? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante cómo se armó todo esto. Entonces, seguimos. Bien. Entonces, esa como primera sentencia que ya les había indicado. La segunda sentencia, que es importante, y en esto sí nos vamos a profundizar más y vamos a ir un poquito más rápido, la 819. Esta es la sentencia que sí ya profundiza la anterior, la 1965, y ahora sí declara la inconstitucionalidad por la forma de la 10-2015. Esta 10-2015 es una resolución del Pleno de la Corte Nacional que establecía este famoso filtro, ¿no? Esta admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación en materia penal, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, por conexidad, también inconstitucional porque el Código Orgánico Integral Penal no prevé este derecho al doble conforme. Ya yo creo que ya nos dimos una introducción bien, bien fuerte en cuanto para tener claro esto del doble conforme. Seguimos. Entonces, esa es la sentencia 819. Que refiere sobre la inconstitucionalidad. Ahora, ¿qué es esta resolución 10-2015? Dentro de las potestades que tiene la Corte Nacional es emitir resoluciones, ¿no? Y tienen fuerza de ley, porque son resoluciones del Pleno, de los 21 jueces. Puede haber mayoría, puede haber votos disidentes, concurrentes, puede haber votos salvados incluso, más sin embargo, cuando es el Pleno de la Corte, mayoría, entendemos que esto ya es obligatorio, de obligatorio cumplimiento porque tiene fuerza de ley. Y entre ellos estaba la 10-2015, que esta 819 que estamos viendo pues la declaró inconstitucional, como ya lo observamos. ¿Y qué decía esta resolución? Pues bien, una vez que lleva un recurso de casación a la Corte Nacional, se designa un tribunal de la Corte Nacional, de la Sala de lo Penal obviamente, que va a analizar si es escrito, porque si bien es cierto, estamos inmersos dentro de un procedimiento oral, hay ciertas circunstancias que lo establece el Código Orgánico, que es lo que tiene que presentarse aún por escrito, entre ellos los recursos, ¿verdad? Entonces, este recurso, el juez nacional, de la Corte Nacional, del Sala Penal, tenía que ver si es que ese recurso de casación cumplía o no cumplía los requisitos de admisibilidad del 657.2. Entonces, nosotros hemos puesto aquí unos signos de interrogación. ¿Admisibilidad del 652? ¿Existía acaso antes de todo esto un famoso recurso o una fase o un filtro o un tamiz de admisibilidad? Entonces, ¿qué pasaba? Si cumplía yo, es lo que les comentaba hace un momento, en ese caso de robo en donde el hipotético infractor era Luis Rivera, ¿no? Pues bien, si cumplía con esos requisitos de admisibilidad, pasábamos a audiencia. Pasaba el filtro, pasaba el tamiz. Si no cumplía con esos requisitos de admisibilidad, pues fácil, en un auto, ojo, auto, el tribunal de la Sala de lo Penal decía, no cumple con requisitos, inadmisible, por lo tanto, hasta ahí llegaste, ¿verdad? Se devuelve el expediente y hace ejecutoría la sentencia. Y con este tema de la ejecución o no de la sentencia, tenemos otro debate que entendía yo que ya había sido zanjeado por la Corte Nacional, más sin embargo, pues recién vimos una resolución la semana pasada de un juez de la República que en cuanto a la causa de la prisión preventiva. Bueno, más sin embargo, para no apartarnos del tema, está esto, ¿verdad? Entonces, existía esta resolución desde el año 2015 hasta el 2021 existió. Es decir, hubo 6 años, por eso le decía, ¿cuántos ciudadanos se habrán quedado en esta circunstancia? Seguimos, por favor. Bueno, luego de que se analiza esta resolución de la Corte, de la Corte Nacional, la 2-2015, si seguimos, por favor, para ir avanzando. Yo creo que no me escucho. Ya, tenemos el 657. ¿Por qué quiero ser enfático en el 657? Porque la pregunta es, ¿existe o no existe esa fase de admisión que decía la resolución 2015? Y si nosotros leemos el 657, aquí no nos dice nada, especialmente el 2. El tribunal designado por sorteo
dentro del plazo de 3 días convocará audiencia. Eso es lo que dice. De rechazar el recurso, ordenará su devolución al jugador. Pero sí, pero de rechazar el recurso una vez escuchado en audiencia. De esas decisiones no hay recurso alguno. Entonces, supuestamente el Pleno en esa oportunidad dijo, a ver, aquí hay una oscuridad de ley. Y cuando hay oscuridad de ley, el Pleno tiene toda la potestad de poder aclarar esa oscuridad y emitir esa resolución, ¿verdad? Entonces, claro. Bien, yo no quiero justificar a los jueces de esa época, yo en esa época no era juez de Corte Nacional, mas sin embargo, ahora en la práctica, luego de que se declaró inconstitucional esa resolución, debo hacerles comentar, porque estamos en la academia, que un porcentaje muy, muy elevado, ahora todo pasa a audiencia, ya no hay filtro, ¿no? Porque la resolución o el proyecto de doble conforme recién fue presentado hace 6 meses a la Corte, a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional todavía no legisla sobre aquello. Bueno, más sin embargo, ya llevamos casi un año pasando toda audiencia, y nosotros en la Corte Nacional pasamos de 5 a 6 audiencias diarias. Y yo les indico, porque he conversado con mis compañeros de la sala, en un 95% se declaran inadmisibles esos recursos en audiencia porque son mal planteados. ¿Por qué? Porque van a la Corte Nacional, con el respeto que se merecen mis colegas abogados, y van a plantearnos nuevamente que revaloricemos hechos, que revaloricemos pruebas. Cuando el 657 es muy claro y nos indica que no. 656 nos dice, ustedes no pueden hacer eso porque la casación es un recurso extraordinario. Entonces, claro, era, por eso le decía, no quiero justificar el accionar de los jueces anteriores, pero la carga procesal que tenemos en materia penal es muy elevada y la técnica que se utiliza es muy deficiente. Entonces, es necesario sí que exista este recurso, que sea legislado este recurso del doble conforme, ¿no? Más sin embargo, acatamos la norma, acatamos la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional y por ende pues tenemos que pasar a audiencia todo tenemos que pasar a audiencia. Y ya les digo, un grado sumamente elevado, lo que es preocupante, ¿verdad? Es que todas esas audiencias de casación, pues, hay una mala concepción. Lo que evidencia, por supuesto, es un reproche o una inconformidad con las sentencias que han venido en grado, ¿no? Pero, en fin, eso es lo que nos dice el 657. Seguimos, por favor. Luego, el 652. ¿Y por qué hemos establecido el 652? Porque ya ahí, en cuanto a las reglas generales de la impugnación. ¿Cuáles son las reglas de la impugnación? Las sentencias, resoluciones o autos definitivos son impugnables solo en los casos y formas expresamente determinadas en este código. Solamente eso es lo que puedo impugnar porque está de forma expresa en este código. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a entender qué recursos existen en nuestro código, el COIP. Y en el artículo 653, siguiente diapositiva por favor, existe en nuestro ordenamiento jurídico penal, al menos, existen 4 recursos, que es la apelación, la casación, revisión y hecho. Yo ahí no veo doble conforme. Ahora, claro, ustedes me dirán, sí, señor Rivera, pero existe ampliación y aclaración. Ah, sí, es verdad, existe aclaración y ampliación, no está en el COIP, está en el COGEP, más sin embargo, por sentencias asimismo de la Corte Constitucional, porque en principio, cuando recién se estableció el COIP, cuando se planteaban recursos de ampliación y aclaración, se los negaba. De hecho, en esa época yo era juez de tribunal y sí negábamos por improcedente, ¿no? Más sin embargo, pues luego salió una sentencia de la Corte Constitucional que indicó que sí, que el COGEP se tiene que tomar en consideración más que nada por el derecho a la defensa. Pero bueno, más sin embargo, ni el COGEP tampoco encontramos doble conforme, más ahí sí estamos en materia penal. La sentencia 819, desde el 14 de febrero, vamos a hablar un poco del génesis de esta sentencia. ¿Cómo es que llega al seno del conocimiento de la Corte Constitucional? Pues bien, llega porque un ciudadano pues presentó esta acción porque dijo que existía inconstitucionalidad por el fondo de esa resolución que ya hemos referido, la 10/2015, ¿no? Entonces dice él que se contravenía o que se violentaba el derecho o el principio republicano de gobierno. Más adelante vamos a ver qué es este famoso principio republicano de gobierno, más sin embargo me adelanto lo que decía Montesquieu sobre la división de poderes, ¿verdad? El check and balance, como decían los americanos, que no puede estar uno por encima del otro, ¿no? Que siempre, todas las funciones. ¿De qué va este principio republicano? En saber determinar qué es función y qué es poder, si son o no son sinónimos, y si es que el uno está por encima del otro, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, los tres originales de Montesquieu. Ahora, obviamente, con nuestra arquitectura constitucional tenemos 2 más, pero estamos hablando específicamente de los 3 originales, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Se crea un ambiente de estado de inconstitucionalidad porque ese recurso no existe, porque no existe, por un lado, el 10/2015 no existe ese procedimiento de admisibilidad o inadmisibilidad, ya lo analizamos, el 657. Por otro lado, es una tramitación que no existe en materia penal, que los jueces de esa época se inventaron. Ese proceso de admisibilidad no está determinado en el COIP, en el COGEP sí, pero no en el COIP. Y
otro punto importante respecto a los autos. ¿Por qué? Porque competencias de la Corte Nacional es crear jurisprudencia vinculante, pero siempre y cuando sean sentencias. Aquí eso lo vamos a analizar también. Si auto es igual a sentencia, lo vamos a ver más adelante cuando analicemos ese principio republicano de gobierno. Seguimos. Entonces, el problema jurídico, seguimos por favor, el problema jurídico de esta sentencia 819 es si es que esa resolución 10-2015 de la Corte Nacional violentó o no violentó estos derechos a exigir requisitos de admisibilidad, si es que estaba previsto o no en la ley, para poder admitir o inadmitir un recurso de casación. Ese era el problema jurídico que se plantea la Corte Constitucional, porque para todo problema jurídico pues tiene que haber argumentación jurídica que dé respuesta a ese problema jurídico, y eso es lo que se plantea la 819 de esta sentencia. Seguimos. Y esa sentencia aborda este problema, o responde a ese problema jurídico a través de la argumentación jurídica, evidentemente, lo hace analizando de forma específica y exclusiva la tutela judicial efectiva. Entendemos como tutela judicial efectiva el derecho que tiene todo ciudadano, llámese en este rato justiciable, de acceder a la justicia, un juez imparcial, de forma expedita, que de forma gratuita pues resuelva mi caso en concreto. Es decir, emita, si yo tengo un problema, sea civil, penal, inquilinato, lo que sea, pues tengo el derecho de acudir ante la autoridad, ante un juez, para que me resuelva mi caso en concreto. Emita una resolución, una sentencia en este caso, y no solamente está ahí, sino que esa sentencia también se ejecutaría, ¿no? Para darle forma a lo que es la tutela judicial efectiva. Entonces lo analizan desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este señor Arellano, pues se creó un filtro que no existe en el COI, por esa 10-2015, ¿no? Entonces se analiza el derecho a recurrir, se analiza el debido proceso penal, se analiza el derecho al doble conforme y la casación penal, ¿no? Entonces, para poder ir estableciendo este punto. Seguimos, por favor. Entonces, el primero de ellos, el debido proceso penal. ¿Para qué sirve el debido proceso penal? Pues bien, el Estado, ¿verdad? A través de la Fiscalía General del Estado, tiene el onus probandi, la carga probatoria, ¿verdad? Es tan fuerte el Estado, tiene a su merced fiscalía, policía y demás, peritos, etc. Entonces, el proceso penal, ese aparataje tiene la obligación, esa fiscalía, ese órgano que pertenece al Estado, de investigar, ¿verdad? De ver qué pasó, si se cometió o no se cometió un delito, y si es que algún ciudadano pues cometió o no, si cometió específicamente un delito, pues se le debe a través del Estado pues imponerle una pena. Entonces, el debido proceso penal se tiene que investigar, vamos a ver qué pasó, si es que hay un acto que es atípico, un acto que es antijurídico, por lo tanto tiene que ser sancionado por la normativa. Entonces, en una dimensión subjetiva, nos dice la Corte Constitucional, el proceso penal tiene como finalidad dos cosas trascendentales. La reparación integral a la víctima, ojo, porque desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, la víctima ya pasa a ser sujeto procesal. Entonces, reparar integralmente a la víctima, pero no solamente eso, sino también rehabilitar a la otra parte, ¿no? Al infractor. Esa es la finalidad, desde una dimensión subjetiva. O sea, no es que imponer penas a diestra y siniestra, sancionar, recluir, meter preso a todo el mundo, imponer penas drásticas, qué sé yo. No, dos puntos importantes, reparar integralmente a la víctima y que ese ciudadano que ha cometido una infracción puede ser rehabilitado. Bien, seguimos, por favor. Entonces, en virtud de aquello, entonces, más allá de esa pretensión punitiva, porque todo el mundo, todos nosotros que nos apasionamos, estamos inmersos en estos seminarios porque nos apasiona el derecho penal. Pero así como nos apasiona el derecho penal, tenemos que tener claro que el derecho penal no es venganza. El derecho penal ha evolucionado, esa venganza, el ojo por ojo, diente por diente, ya fue hace siglos atrás, ya nosotros estamos muy avanzados, ya no vamos a retroceder, ¿verdad? Por más que escuchemos mañana un legislador que habla bien bonito, o un candidato que habla muy, muy bonito, ofreciéndonos penas perpetuas, cadena perpetua, esterilización, química, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos evolucionado. Y más aún cuando tenemos una Corte Interamericana. En fin, entonces, más allá de esa pretensión punitiva, queremos obtener una convivencia social pacífica, todos anhelamos aquello, a través de reparar integralmente a la víctima y también una convivencia jurídica, es decir, que las normas, que se respeten las normas, que esas normas que va a crear el legislador pues sean eficaces, que sean vigentes, que respeten el debido proceso para que puedan conformarse. Seguimos, por favor. Entonces, dentro de la rehabilitación social, ¿y por qué hablamos de estos temas, ¿no? Es importante para que vayamos focalizándonos, por eso dije, vamos a empezar desde el final, ¿no? Pero bueno, vamos a darle contextura, vamos a darle más fortaleza a este, ¿por qué este recurso especial de doble conforme, que así se llama, que termina siendo ordinario, ¿no? No es extraordinario, termina siendo ordinario, va sin embargo observado por los jueces, con jueces de la Corte Nacional.
Entonces, vamos a reinsertar la rehabilitación social, requiere reinsertar al ciudadano, pero también darle prioridades a ese ciudadano que incumplió, que a través de su inconducta lesionó un bien jurídico punible, rompió la armonía de la comunidad, tiene que ser penado, tiene que ser sancionado, más sin embargo tiene que ser rehabilitado para nuevamente reinsertado, porque en nuestro país no existe pena de muerte ni cadena perpetua, ¿no? Entonces, ¿en dónde va a pasar eso? Pues en un lugar precisamente donde el ciudadano, donde el procesado está siendo, es privado de su libertad, donde se le restringe ciertos derechos, entre ellos la libertad, obviamente, porque está encerrado en cuatro paredes, ¿no? Más sin embargo, hay que priorizar ese desarrollo de él, dándole ciertas destrezas que a lo mejor ese ciudadano no los tiene, para que cuando se reinserte, vaya y pueda aportar a la sociedad, reconocer sus hierros, reparar integralmente a la víctima y, por supuesto, reinsertar a la sociedad. Seguimos, por favor. Entonces, este debido proceso penal, ¿qué nos dice? Ya para finalizar este primer punto, el debido proceso penal, hay que buscar un justo equilibrio, dice la Corte, ¿verdad? Respetar los derechos que nos establece la Constitución, pero hay que buscar un justo equilibrio entre los derechos que tienen los ciudadanos y ese poder punitivo que tiene el Estado. A ver, el poder punitivo que tiene el Estado, lo que decía hace un momento, que el derecho penal no es venganza, que el derecho penal, si alguien de repente me siento estafado, entre comillas, quiero utilizar el derecho penal porque sé que es más viable, es más expedito que irme por el área civil. Más sin embargo, ese poder punitivo, el derecho penal sirve no para aquello, sino para frenar el poder punitivo que tiene el Estado. Para eso sirve el derecho penal. No para buscar venganza, sino para frenar el poder punitivo que tiene este Estado, ¿no? Fiscalía, policía, peritos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirve el debido proceso. Nos dice la Corte Constitucional, estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia. Entonces, a muchos ciudadanos que no manejan muy bien el derecho, pues les cuesta entender que estamos en un Estado social, Estado de derechos y justicia. Pero bueno, finalidad del debido proceso penal. ¿Y por qué abordamos, o por qué la Corte Nacional, o por qué la Corte Constitucional aborda este proceso, o el debido proceso penal? ¿De qué va el derecho, el debido proceso penal? Porque vamos inversos ahora, vamos a adentrarnos ahora en la siguiente diapositiva, al derecho a recurrir. Poco a poco vamos a darle forma a esto, ¿no? Pues bien, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de derecho a recurrir es el derecho a impugnar, que es un sinónimo. Impugnar, recurrir, es un sinónimo. ¿Pero por qué este derecho a recurrir? ¿Por qué este derecho a impugnar? ¿Por qué? Porque el juez, por más capacitado que esté, por más que se haya quemado las pestañas estudiando, analizando, etcétera, etcétera, pues no deja de ser humano. Y como ser humano es imperfecto. Y como ser humano imperfecto, pues yo no estoy... Yo sé que puedo cometer, como juez incluso, puedo cometer errores, puedo tener vicios y puedo tener defectos, porque soy humano. Entonces, para eso existe, obviamente, el derecho a impugnar o recurrir. Ya hablamos hace un momento ese derecho a impugnar, ¿no? El doble conforme o a la doble instancia, que no es lo mismo. Entonces, claro, existe el derecho a recurrir. Pero a ver, ojo, no es que yo puedo recurrir lo que yo quiera. No, porque el derecho a recurrir también es limitado, no es absoluto. No es que si mañana, por ejemplo, yo como víctima, ahora ya no soy el presunto delincuente o presunto hacedor de una inconducta, sino que ahora soy la víctima. De repente yo considero que mi vecino es el que me robó ayer mi carro, ¿verdad? Entonces yo voy y le pongo una denuncia a la fiscalía, ¿verdad? Entonces, ¿qué va? Que la fiscalía formula cargos, no solicita prisión preventiva, o supongamos que solicita prisión preventiva. Que resulta que luego hay un sobrecimiento, ¿verdad? Entonces yo como víctima digo, no, pues si fue mi vecino el que me robó. Yo de repente digo, fue mi vecino. Entonces yo tengo el derecho o no tengo el derecho a recurrir. Claro, ¿acusó o no acusó fiscalía? Entonces, ojo, no, entonces no es absoluto el derecho a recurrir, es limitado. O sea, sí lo norma el procedimiento, sí lo norma nuestro ordenamiento jurídico penal. Porque de lo contrario, pues imagínense ustedes qué es lo que lograríamos recurriendo, pues de que un proceso, hablamos de la tutela judicial efectiva, ¿no? Hasta que se ejecutoría una sentencia, es decir, hasta que se pueda, si de repente me condenan a reparar integralmente a la víctima con $1,000, pues claro, tengo que en algún momento repercutir, o sea, pagarle o reparar, perdón, integralmente a la víctima con esos $1,000. Y hasta que eso no suceda, pues se le está violentando la tutela judicial efectiva, por más que haya una sentencia en mi contra, ¿no? Entonces, vamos a impugnar, existen los remedios procesales, seguimos por favor. Entonces, puedo yo impugnar de varias formas, ¿no? Puedo hacer una impugnación directa, puede existir también una impugnación ordinaria. Seguimos por favor. El derecho a recurrir tiene estas características que más o menos pues ya me fui adelantando, es de naturaleza adjetiva, su carácter es no absoluto, existen limitaciones y por supuesto existe el principio dispositivo.
Seguimos, por favor. Analizamos ahora sí cada uno de estos puntos. La naturaleza objetiva, existe la impugnación horizontal, existe la impugnación vertical. Ahora, claro, el hecho que yo impugne no me garantiza que este juez vaya a cambiar esa resolución, ¿no? Yo estoy inconforme, si mi vecino es el que me robó el carro, supongamos que es así, ¿no? Entonces, la horizontal y la vertical. La vertical, otros jueces, la horizontal puede ser el mismo juez. Pero esto no asegura que el fallo vaya a cambiar su estructura o lo de fondo, ¿no? No asegura de que el juez de sala, ¿verdad?, pues vaya a revocar el fallo. Puede hacerlo, sí, puede pasar si es que yo tengo los argumentos suficientes. A pesar de ello, pues, el legislador ha previsto requisitos formales, les comentaba hace un momento, en el caso que existe un sobrecimiento en contra de mi vecino. Seguimos, por favor. No es absoluto, entonces se encuentra una configuración legislativa. Es el legislador el que tiene que establecer si es que existe o no un recurso. Ya analizamos hace un momento revisión, casación, apelación y el derecho en materia penal. Entonces, no hay hasta el momento, por más que exista un proyecto, por más que exista una resolución nuestra en la Corte Nacional, por más que se esté evacuando todavía este recurso de doble conforme, lo dice la Corte Constitucional, hasta que el legislador pues establezca alguno. Entonces, es de configuración legislativa, no existe doble conforme, sin embargo, el legislador es quien lo tiene que realizar. Existen procesos a los cuales no es posible recurrir. Hablaba hace un momento sobre se puede o no se puede cuando hay un sobrecimiento. Esto no significa vulnerar garantías del debido proceso. El hecho que no sea, o más bien, el hecho que sea no absoluto, no significa que yo estoy violentando el debido proceso. Seguimos, por favor. Es limitado, porque les decía hace un momento, si voy impugno, pues, ¿hasta cuándo se va a resolver el caso en concreto? Voy a encontrarme en un limbo. Entonces, lo que tengo que obtener, o lo que se tiene que obtener, es que exista el instituto de la cosa juzgada. Es decir, que termine un proceso penal en este caso, ¿verdad? Ahora sí, para que se pueda respetar la tutela judicial efectiva. Seguimos, por favor. Es dispositivo. En cuanto a la característica de dispositivo, son las partes procesales, quienes tienen la libertad de hacerlo. Nosotros hemos cambiado nuestro paradigma. Anteriormente, pues, existía el juez inquisidor. Ahora no, pues, ahora es lo adversarial. Existe, ¿verdad?, lo oral adversarial, y evidentemente pues son las partes quienes impulsan, al menos en materia penal, esta circunstancia, ¿no? Es de orden público, es de técnica legislativa, de protección, y tanto es así que incluso existe la casación oficiosa, ¿no? Penal oficiosa, que la vamos a ver más adelante. Sigamos, por favor. Bien, ¿qué dice el Pacto de San José sobre el derecho al doble conforme? A ver, vimos la sentencia de Mohamed versus México, del 212. Nosotros no tenemos un legislado, al menos un derecho o un procedimiento de doble conforme, no existe, ¿verdad? Más sin embargo, el Pacto de San José existe mucho más atrás que el COIP, mucho más atrás que la actual Constitución de Montecristi, y en el artículo 8, numeral 2, letra H, nos refiere derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguimos, por favor. El proceso penal se encuentra reconocido el derecho al doble conforme. Ya lo vimos en el Pacto de San José, ya lo vimos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, existe también en nuestra Constitución, más sin embargo, pues nunca lo habíamos establecido como tal. ¿Qué significa esto? Que hay una dimensión material del proceso, se tiene que proteger esa presunción de inocencia. ¿Por qué? ¿Qué resulta? Si a mí, en primer lugar, el primer caso que analizamos al iniciar esta charla, ¿no? Inocente, me revoca. Casación, me bloquean. Entonces, claro, me quedé con esas ganas de saber si en efecto un juez de otro tribunal, de forma vertical, pues pudo revalorizar nuevamente la prueba, revalorizar otra vez los hechos y determinar si es que en efecto Rivera fue o no fue el responsable. Más sin embargo, pues se violenta también el principio de inocencia que se encuentra cobijado, nos encontramos cobijados todos nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Entonces se garantiza que únicamente exista una pena si es que esa responsabilidad ha sido reafirmada por dos estructuras jurisdiccionales diferentes, de forma vertical me refiero, totalmente, dos estructuras jurisdiccionales diferentes, me dijeron, no como pasaba anteriormente del 215 al 221 que esto salió. Seguimos, por favor. Hay ciertos conceptos que analizar, ya más o menos tenemos o vamos esclareciendo lo que es este doble conforme, el derecho del procesado a impugnar toda decisión judicial condenatoria que haya sido emitida por primera ocasión, indistintamente que se haya dictado en primera o en segunda instancia, o en un grado jurisdiccional superior como es la casación. Sí, la casación, si llegase a observar el juez casacional algún yerro, ¿verdad? Pues puede revocar también una sentencia, más sin embargo, esas otras circunstancias, ¿no? Seguimos, por favor.
Definitivamente, ¿qué es lo que obliga a un juez? Analizar cuestiones fácticas, analizar cuestiones probatorias, analizar cuestiones jurídicas en un recurso de doble conforme, porque es un recurso de impugnación. Ya conversando con un compañero me decía ayer, bueno, se legalizó nuevamente la tercera instancia. Bueno, puede ser, pero es el derecho que tiene el ciudadano que un jurisdiccional, dos estructuras jurisdiccionales me digan usted es culpable. Así de simple en materia penal. Entonces, esa doble conforme, el juez, si está en la potestad de revalorizar hechos, cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas. Eso no se puede hacer en casación. Por eso, eso no se puede hacer en casación. Está vedado al juez de Corte Nacional poder revalorizar hechos, revalorizar pruebas, etc. Entonces, por eso, porque precisamente una de las características de la casación es la nomofilacte, ¿no? Y es lo que pretende aquello. Seguimos, por favor. Y esto, la casación penal es un recurso formal, nomofiláctica como característica, atenuado de carácter dispositivo, son las partes las que lo pueden impulsar, con vocación sistematizadora, porque de esa forma pues yo voy estructurando a través de un recurso de casación, si yo entiendo, por ejemplo, de repente malinterpreto yo los elementos objetivos del tipo penal de robo, me indican, sabes que existe una indebida aplicación de ese tipo penal o una está mal interpretado por el juzgador de instancia este tipo penal, pues bueno, el juez de casacional lo puede observar nuevamente. Esas son las características de la casación penal. Seguimos, por favor. De forma formal, de esos puntos que analizamos, no son los admisibles los recursos que obtengan o que soliciten al juzgador de casación que revisen nuevamente los hechos, porque esos hechos ya fueron dados por ciertos y ya fueron dados por probados. No puedo yo revalorizar nuevamente, valga la redundancia, la prueba, porque esos hechos pues están vedados para el juez nacional. O sea, esa es la formalidad que maneja, o una de las características formales que tiene el recurso de casación. Más sin embargo, existe pues la casación oficiosa, que la podemos ver también más adelante. Lo nomofiláctico, lo que venía anunciándoles hace un momento, siguiente por favor, lo nomofiláctico pues tiene que ver precisamente aquello, ¿no? Si es que hay una norma, o si un juez ha, porque no olvidemos que un recurso de casación es un recurso legal, ¿no? Que voy a analizar si es que existe una violación a la ley dentro de una sentencia. Entonces, tengo que ver si es que hay sentencias que son contrarias a esa norma, ¿verdad? Contralegen. ¿Para qué? Para guardar una consonancia. Decíamos un momento, para los elementos objetivos del tipo penal de robo. O sea, a nivel, cuando se case una sentencia, pues debemos entender que en todo el Ecuador tenemos que tener claro que el elemento subjetivo del tipo penal de robo es el dolo, por ejemplo, y los elementos objetivos, por ejemplo, pues que se perjudique el patrimonio de un ciudadano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tengo que corregir esos hierros en derecho, eso es la nomofiláctica, lo que busca aquello, ¿no? Que se corrijan estos errores. Seguimos, por favor. La ex Corte Suprema pues ya refería sobre este punto, que es el recurso de casación, y existe pues tres causales que yo puedo alegar cuando yo quiero fundamentar lo mismo, ¿no? Por contravenir expresamente el texto, por haberlo interpretado erróneamente, ¿verdad? O por haberla violentado, es decir, que no la nombré. Entonces, son tres causales que nos refiere la normativa penal. Por último, en cuanto a la nomofiláctica, el recurso de casación impide que él mismo pueda volverse a discutir sobre hechos y acervos probatorios, que ya tenemos claro que eso no se puede dar. Es de carácter dispositivo, no se debe imponer, o más bien quien nos plantean de imponer el recurso es la petición inicial, lo hacen las partes. El Tribunal de Casación observa que la sentencia ha sido recurriendo o que ha violentado la norma, que ha violentado la ley, se puede, aunque la fundamentación ha sido equivocada, pues como juez casacional tengo esa potestad oficiosa, precisamente para corregir los hierros y para ir cumpliendo, para ir sistematizando a nivel nacional de qué es lo que se debe entender, insisto nuevamente, por un tipo penal de robo. Seguimos, por favor. Eso, lo que decía hace un momento, ¿no? Sistematizar a nivel nacional, a través de la jurisprudencia, pues que vayamos entendiendo todos. Estoy hablando de un tipo penal cualquiera, en este caso, pues lo nombré el robo, ¿no? Hay tipos penales más complejos, qué sé yo, como delincuencia organizada, que tienen otros tipos de elementos, lavado de activos, entre otros, ¿no? Que también es necesario pues que se vaya sistematizando el criterio a nivel nacional. Entonces, dentro de las posturas de esto, de la Corte Nacional o de las competencias, pues precisamente es remarcar los precedentes jurisprudenciales. Y aquí vamos abordando el tema, ¿por qué? Porque a través de tres sentencias que abordan sobre un mismo punto de derecho, pues se puede crear una jurisprudencia vinculante.
pero dice sentencia, ¿no? Sin perjuicio de otras competencias de la Corte Nacional, con función de emitir resoluciones en caso de dudas ocurridas a las leyes, conforme al 108.6 también podemos emitir resoluciones. Por un lado, tenemos la potestad de crear jurisprudencia vinculante a través de tres sentencias, pues un mismo punto de derecho, y por otro lado, cuando existan oscuridades de ley, a través de las competencias del 108.6, nosotros podemos aclarar esas oscuridades. Oscuridades como la que los jueces anteriores crearon esa resolución 10-2015 que consideraron que el 657.2 pues existía una oscuridad. Seguimos, por favor. Bien, lo que les decía hace un momento, sobre este famoso principio republicano de gobierno. A ver, principio republicano de gobierno. Entonces, existen los tres poderes originales de Montesquieu, nos refería, ¿no? Los cuales pues no pueden estar divididos, no son irreconciliables, se tienen que manejar entre sí, tiene que haber ese famoso chequeo, check and balance, como decían los americanos, tiene que haber esa división estricta de poderes y respeto entre los tres poderes originales. Vamos a hablar de los tres poderes originales, ¿verdad? Entonces, pero sí, dentro de un Estado, pues tienen que manejarse de forma unitaria. ¿Por qué? Porque la soberanía, de acuerdo a nuestra Constitución, radica en el pueblo, es la voluntad del pueblo. Entonces, existe el principio republicano de gobierno, que tiene que respetarse esa división de poderes. Pero no quiere decir que esa división de poderes es que, a ver, estamos acá y yo como legislador pues hago mi trabajo como legislador y aquí no te metas función ejecutiva y peor aún función judicial. Yo como juez, aquí no te metas legislador, aquí no te metas ejecutivo. No significa eso, ¿no? No es que son irreconciliables, no, tiene que manejarse en conjunto para que exista obviamente ese principio republicano de gobierno. Lo que tiene que haber es respeto entre estas tres funciones o poderes. ¿Sí, por favor? Entonces, esas funciones, cada uno de estos poderes o cada una de estas funciones tienen sus potestades establecidas en la Constitución y en sus leyes específicas. Por ejemplo, en la función judicial tenemos el Código Orgánico de la Función Judicial. En la Asamblea, en el Legislativo, tienen la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos remarcadas nuestras competencias. Entonces, esas funciones que son normativas, por un lado, que es para la función legislativa, las jurisdiccionales, que son para los jueces, y las administrativas, que son para el Ejecutivo. Ahora, claro, y yo me hago la siguiente pregunta, como Poder Judicial, ¿tengo o no tengo funciones normativas? Si mi potestad principal o mi función judicial es jurisdiccional. Y yo decía, sí, por supuesto que tenemos funciones normativas, porque nosotros podemos emitir, por eso hemos analizado todo esto, nosotros podemos emitir resoluciones como la 10-2015 o como otras, o como esta de doble conforme, si tenemos tres fallos, tres sentencias o el mismo punto de derecho, sí podemos emitir una normativa, es decir, una resolución, ¿verdad? El legislador, por ejemplo, ¿verdad? ¿Puede o no puede tener cuestiones administrativas? También les pueden tener cuestiones administrativas, porque precisamente por eso está el Consejo de Administración Legislativa, ¿verdad? El CAL. Igual el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también tiene cuestiones normativas porque ellos pueden emitir esos famosos decretos. El Presidente de la República puede emitir decretos. Entonces, si ven, entonces hay funciones, de acuerdo a las competencias, cada uno de los tres poderes originales pues tiene determinados, ¿no? Normativos, jurisdiccionales y administrativos. Entonces esos poderes lo pueden hacer, pueden trabajar de forma conjunta y no es que es exclusividad, por ejemplo, de la Asamblea, realizar leyes o crear normativas, porque también lo puede hacer el legislador, también lo puede hacer el presidente a través de resoluciones, perdón, a través de decretos, y también lo puede hacer la Corte Nacional a través de sus resoluciones, ¿verdad? Que tienen fuerza vinculante dentro de los jueces. Pues bien, entonces tenemos la presidencia, tenemos la Asamblea y tenemos la Corte. Entonces, esa jurisprudencia, esas resoluciones que emite la jurisprudencia, que emite la Corte Nacional, es erga omnes, es de obligatorio cumplimiento para todos, ¿no? Seguimos, por favor. Y el 184 constitucional es claro, son competencias o son funciones de la Corte Nacional, a más de la que termina la ley, crear o desarrollar los sistemas jurisprudenciales. ¿En qué se basan estos precedentes jurisprudenciales o en qué se fundamentan? En fallos de triple reiteración. Entonces, el 185 constitucional refiere que por tres ocasiones sobre un mismo punto de derecho, ¿verdad? Entonces, ese punto o esa opinión, esa resolución va a ser erga omnes. Entonces, es jurisprudencia obligatoria para todos. Seguimos, por favor. Siendo así, esas resoluciones de jurisprudencia, ¿verdad? No solamente, entonces volvemos a la primera diapositiva de hace un momento, no solamente que nos encargamos a lo jurisdiccional. No, ahí estamos bien, simplemente estaba haciendo una referencia. No solamente nos declaramos hacer sentencias y se acabó, es decir, nuestra potestad es exclusiva en lo jurisdiccional, no, porque también nos vamos a la normativa, ¿verdad? Y administrativamente también, porque para eso existe el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, ¿no? La parte administrativa de la función judicial está
es parte de la función del Consejo de la Judicatura. Entonces, claro, el principio republicano de gobierno no es una violación que la Corte Nacional o la función judicial pueda emitir resoluciones o pueda hacer cuestiones normativas a través de resoluciones que son erga omnes de obligación, de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, permite ese famoso pesos o frenos y contrapesos o los check and balance que hablabas yo, que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, considerar que únicamente el legislador puede realizar cuestiones normativas, pues eso sí es desconocer las otras competencias o las otras potestades que tenemos los demás poderes o funciones del Estado. ¿Siguen, por favor? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para emitir jurisprudencia? 3 sentencias, son un mismo punto de derecho. Ojo que aquí quiero ya armar el debate porque dice 3 sentencias, ¿no? Y vamos a ver que la resolución 10-2015, que fue declarada inconstitucional por esa sentencia 819, no eran 3 sentencias, eran 3 autos. No es lo mismo auto que sentencia, esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Más sin embargo, cuando la Corte Constitucional en esta sentencia analiza aquello, determinan a la final de que no, de que es cierto de que tanto el Código Orgánico de la Función Judicial como la Constitución refieren que tienen que ser 3 sentencias, más sin embargo, hay autos o existen autos que tienen fuerza de sentencias. Entonces, ¿qué significa aquello? Que sí, que era válido que la Corte Nacional haya, a través de autos, crear precedentes vinculantes. En forma, pero no de fondo. Entonces, seguimos, por favor. Entonces, ¿esa resolución 10-2015 violentó o no violentó ese famoso principio republicano y gobierno que hemos venido analizando? A ver, ¿puede o no puede la Corte Nacional crear resoluciones o crear jurisprudencia? Sí. ¿Es exclusividad la normativa del legislador? No, también la Corte Nacional a través de sus resoluciones. Ahora, tanto la Constitución y el Código Orgánico nos refieren sentencias, pero aquí eran autos interlocutorios. ¿Por qué? Porque esos autos de admisibilidad o inadmisibilidad de la Sala de lo Penal, ¿verdad?, eran autos interlocutorios y quedaban por terminado el proceso. Entonces la Corte Nacional, dicen bien, es cierto, no eran sentencias, más sin embargo, eran providencias que tenían fuerza de sentencia. Entonces, obviamente ponían fin al proceso. Por lo tanto, sí, insisto, era por la forma. Entonces, seguimos, por favor. Ahora, ¿existe o no existe en fase de admisión? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos venido diciendo, ya lo hemos dicho varias veces, remarcadas ocasiones, de que no existe esa famosa fase de admisibilidad, a lo menos no existía hasta que la Corte Constitucional, existía a través de esa resolución 10-2015, pero no existía formalmente, existía esa laguna estructural, recuerdan, por omisión del legislador no existía, ¿no? Por lo tanto, pues la Corte considera que eso sí violenta el procedimiento establecido en la Constitución para emitir jurisprudencia. O sea, ojo, no es que haya sido por autos, sino que a través de autos le dimos haciendo el trabajo al legislador, es decir, crear un filtro, crear un tamiz sobre admisibilidad e inadmisibilidad. Y eso sí es inconstitucional. No es inconstitucional que lo hayamos hecho por 3 autos, ¿verdad? Porque le pusieron fin al procedimiento. Más sin embargo, lo que no estuvo bien es que a través de estas resoluciones que tienen fortaleza de erga omnes, se hayan inventado o se haya creado un proceso de admisibilidad, que eso es única exclusividad, eso es potestad exclusiva del legislador. Por más que nosotros podamos emitir resoluciones, sí, pero una cosa es esto y otra cosa, pues, es normar garantías, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces, ya tenemos claro, siguiente diapositiva, que la falta de idoneidad de los accionantes, que cuando alegan un doble conforme es un recurso de casación, no se puede valorar pruebas, y por ende, pues, las características de este recurso de doble conforme es que tiene que tener un carácter mínimamente formal, tiene que ser ordinario, no extraordinario. Extraordinario es casación y revisión. Ordinario es apelación, por ejemplo. Ordinario es doble conforme porque se va a revalorizar cuestiones fácticas, se va a revalorizar cuestiones probatorias y, por supuesto, cuestiones jurídicas. Tiene que ser amplio, tiene que ser directo. Es decir, que hay fases previas para considerar aquello. Si la responsabilidad procesada se da, si la existencia jurídica de la infracción se da. Casación, yo no puedo decir se justificó la existencia jurídica, se justificó la responsabilidad. Son cuestiones técnicas que escapan de revisar aquello, ¿no? Entonces, esas son las características básicas del doble conforme. Entonces,
La Corte Nacional, la Corte Constitucional, seguimos por favor, nos indicó que existe la obligación del Ecuador de adoptar esas normativas estándares internacionales a nuestro ordenamiento jurídico acá en el Ecuador. Ojo, desde 1969 el Ecuador suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos, desde el 69, ¿verdad? Que se ratifica en el 77, y desde el 79, desde el 69 al 77, el legislador no se ocurrió nunca crear este recurso de doble conforme. Recién, ahora en el 2021, saquen cuentas y vean ustedes qué es lo que ha pasado. Entonces, al no crear esta figura jurídica, no crear este procedimiento, obviamente existió omisión del legislador, o la laguna estructural por omisión del legislador que decía la 1965 de la Corte Constitucional. Seguimos. Entonces, ¿cuáles fueron las decisiones de la Corte Constitucional? Las decisiones de la Corte Constitucional era que la resolución 10-2015 pues, es inconstitucional por la forma, no por el fondo, pero sí por la forma, ¿verdad? Existe conexidad, que existe inconstitucionalidad porque el Código Orgánico Integral Penal no existe este recurso doble conforme, conforme al 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y el 8.2H del Pacto de San José que ya analizamos. Otra resolución, seguimos por favor, es que dispone a la Corte Nacional, aquí nos pusieron en aprieto, ¿no? Que de acuerdo a nuestras potestades del 186, nosotros creemos en un plazo de 45 días, en un plazo de 2 meses, desde la notificación, crear un procedimiento, un recurso ad hoc. Nosotros creamos la resolución, en efecto, pues no cumplimos con el tiempo, más sin embargo, constantemente comunicábamos a la Corte Nacional, a la Corte Constitucional que estábamos trabajando en el pleno. Esa es la resolución 4-2022. Seguimos, por favor. Asimismo, pues, en un plazo de 3 meses debíamos presentarle ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional, y así fue, luego de haber creado primero, debatido en el pleno, haber creado esa resolución 4-2022, que refiere al doble conforme, presentamos el proyecto de ley a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional nos dice, seguimos por favor, la Corte Constitucional que tenía desde que se receptó, tenían un tiempo prudencial para poder crear esta norma, para poder introducir ese procedimiento dentro del Código Orgánico Integral Penal. No sé cómo está ese trabajo allá dentro de la Asamblea Nacional, más sin embargo es si es que se les incumple o no, o se los acusa o no por incumplir alguna decisión jurisdiccional, es constitucional. Seguimos por favor. Hasta en tanto, hasta que entre en vigencia, pues lo que tenemos que hacer es seguir desarrollando este principio de doble conforme, conforme nosotros en la Corte Nacional en el Pleno resolvimos con esa famosa resolución ya mentada varias veces, 4-2022. Bien, ¿y qué dice? Seguimos. ¿Qué dice esa famosa resolución 4-2022? Ya para ir concluyendo. Bien, esa resolución 4-2022 nos refiere que la finalidad de la misma es garantizar el derecho al doble conforme. Derecho que ya lo hemos analizado, ¿no? Que ya hasta ahorita, ya focalizándonos en ese doble conforme. Este mismo artículo consta en el proyecto de ley. Solo hay un punto que ya vamos a ver más adelante, dónde viene el punto que está, a lo mejor se aclara en el proyecto de ley y que no está muy claro en la resolución 422. Entonces, garantizar el derecho al doble conforme es la finalidad de esta resolución. Siguiente diapositiva, ¿cuál es el objeto de esta resolución? Es que una persona que haya sido condenada por primera vez tiene el derecho a que un tribunal, ¿verdad?, jurisdiccional, pues vuelva a revalorar esos hechos, revalorar esas pruebas para ver si es que en efecto existe, se justifica la existencia jurídica de la infracción y la responsabilidad de este ciudadano, ¿no? Porque se le va a imponer una pena. Entonces, este ciudadano que ha sido sentenciado por primera vez o que ha sido declarado culpable por primera vez tiene derecho a agotar este recurso ordinario y no irme a ese extraordinario que era casación, porque ahí desafortunadamente pues no voy a poder hacerlo. O sea, no voy a pedirle al juez de casación, oiga señor, mire el testimonio de la víctima, no es claro, porque se contrapone con el testimonio de Juanita, por ejemplo. No, eso yo no puedo decirle al juez de casacional. Seguimos. Entonces, ¿quién es legitimado activo? El legitimado activo lo puede presentar toda persona procesada que haya sido condenado por primera vez en el recurso, en el tribunal de apelación. Es decir, primer instancia inocente y el tribunal de apelación me declaró culpable. Ese ciudadano tiene la potestad, se convierte en legítimo activo para poder imponer este recurso especial de doble conforme, ¿no? ¿Quién tiene la competencia? Lo que analizamos al inicio. Los tienen los jueces de la sala. Es con juez, es un con juez o con jueza. Es con juez, pero pues esto separado. Es con juez o con juez de la sala especializada de lo penal. Son los jueces que tienen la competencia. Yo no soy con juez, yo soy juez. Más sin embargo, pues todos los días veo a mis compañeros con jueces resolver estos recursos
especiales de doble conforme. Más sin embargo, conversamos, ¿no? Y es básicamente es lo mismo que un recurso de apelación, porque te obliga como juez, como con juez en este caso, pues a regularizar hecho, regularizar prueba. Seguimos, por favor. Bien, el trámite. Bueno, tengo que presentar ante la sala provincial que me revocó mi sentencia. Tengo un término de 3 días para poder plantearlo por escrito. Ojo, por escrito. El tribunal de apelación debe resolver si concede o no en un plazo de 5 días. También lo puede rechazar. Lo puede rechazar si es que me excedo en el plazo, ¿verdad? Y si es que yo no soy el titular para poder interponerlo. Eso sí lo puedo rechazar, por supuesto, el tribunal de apelación lo puede hacer. Más sin embargo, si lo concedo, tengo que remitir a la Corte Nacional de Justicia en un plazo de 5 días. Llegado el expediente a la Corte Nacional de Justicia, el tribunal de conjueces tiene que llamar a audiencia en un plazo de 5 días. Se respetan estos plazos, al menos no cuando es de llamar a audiencia. Al menos sí cuando es de plantearlo. Eso sí, eso es lapidario, eso no podemos violentarlo. Seguimos, por favor. Aquí viene el punto en discordia, ¿no? Y ya con esto terminamos. La interposición del recurso, de acuerdo al artículo 6 de la resolución, quizás es por la redacción, ¿no? ¿Qué dice el artículo 6 de la resolución de la Corte Nacional? La resolución dice, si no se presenta el recurso especial dentro del término legal establecido, ya analizamos los términos hace un momento, fenecido este, se abre el término legal para presentar el recurso de casación. Caso contrario, el término para interponerlo se encontrará a partir de la notificación de resolución del conflicto especial. A ver, eso nos dice el artículo 6. La siguiente diapositiva es sobre el proyecto de ley. Miren, el proyecto de ley es más claro en la redacción. Volvamos por favor al artículo 6, la anterior diapositiva. El artículo 6 es medio ambiguo, ¿no? Más sin embargo, está claro, o más bien se clarifica con el artículo 7. Por favor, siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque el artículo 7 sí nos dice, y lo he puesto en negrillas la segunda parte, ¿no? Dice, en el caso que el procesado no haya interpuesto el recurso especial, no podrá interponer el recurso de casación. A ver, porque el recurso de casación es extraordinario. Para yo poder llegar al recurso extraordinario, tengo que agotar el recurso ordinario. Por ejemplo, vamos para ejemplificarlo de una forma más sencilla. Si yo quiero plantear un recurso extraordinario de protección, obviamente pues tengo que agotar el recurso, lo que me dice la ley, ¿no? O sea, no es que mañana de buenas a primera voy y directamente lo planteo ante la Corte de Constitución. No, primero tengo que haberlo agotado acá. Lo mismo acá en la Corte Nacional. Ahora, el artículo 7 es más claro, porque si yo no presenté el recurso de doble conforme, no agoté el recurso ordinario, por lo tanto yo ya no puedo plantear el recurso el recurso de casación. Me veo impedido, me veo vedado. Entonces hay que tener mucho cuidado para los abogados en libre ejercicio, ¿verdad? Una vez que entre en vigencia ya este artículo, a lo menos este proyecto de ley. ¿Y por qué les digo? Porque la siguiente diapositiva, ya la última, esta es la última diapositiva, sí nos permite, o sea, a ver, dentro de la sala penal hay 2 compañeros o 3 compañeros que si no plantearon el recurso doble conforme, no permiten pasar el recurso de casación. Yo soy del criterio, con otros compañeros de la sala penal, que sí, que no importa que no hayas presentado el recurso especial de doble conforme, porque existió una vacatio legis en la disposición transitoria primero, que era de 15 días. Es decir, una vez que ya salió esta resolución, el procesado tuvo 15 días para poder plantear este recurso especial. Y si no lo hizo, qué pena, ya no puedes presentar el recurso de casación. Más sin embargo, la última parte dice, de no presentarse el recurso especial, se sustanciará el o los recursos de casación conformes con la ley. Y somos de la idea, esto sí es la mayoría de la Corte de la Sala de lo Penal, que nosotros sí pasamos recursos de casación, así no hayas presentado el recurso el especial de doble conforme. Bueno, esto es porque son recursos, más que nada los recursos que vienen con mucho tiempo atrás, cronológicamente atrás. Actualmente, pues ya no, ¿no? Entonces, y más aún si ya está por salir también este famoso proyecto de ley que esperemos que la Asamblea ya lo pueda resolver, a lo menos ya este año es imposible, pero ojalá el 2023 lo puedan hacer. Bien, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, muchísimas gracias por la atención. Espero poder haber, abarcamos todas las diapositivas, más sin embargo espero pues que exista claridad, y si no, pues obviamente pues estoy abierto a las inquietudes que ustedes para bien tengan. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de aquello y haberme escuchado. Gracias, doctor. Sí, muy bien, vamos a abrir ahorita una ronda de preguntas, una pequeña ronda de preguntas, así que invito a los participantes de la sala de Zoom a que puedan levantar su manito virtual si tienen alguna pregunta que realizar. Así que adelante, vamos a dar inicio ya.
Aquí encontramos una pregunta en el chat de Zoom. Dice Jorge Ceballos, doctor Rivera, dentro de los principios republicanos, ¿qué piensa usted sobre las sentencias de jueces ordinarios convertidos en constitucionales y la Asamblea no las acata? Como el caso del reintegro de los tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, estamos en un ámbito académico y bueno, yo soy juez, pero yo como juez no dejo de ser ciudadano, ¿no? Y me preocupa sobremanera estos conflictos que estamos atravesando entre la función legislativa, participación ciudadana, y también nos trastoca a nosotros como Corte Nacional, porque nosotros estamos ahorita en una pelea, digo pelea jurídica, no pelea de otro tipo, porque nosotros queremos nombrar al titular del Consejo de la Judicatura, para darle respuesta al doctor que hizo esta pregunta, ¿no? Y claro, ¿qué dijo la Asamblea? Yo voy a desconocer lo que Participación Ciudadana realice. Ah, ya, perfecto. Ok, y nosotros estamos por enviar esta semana la terna para quien presida el Consejo de la Judicatura, porque la Constitución es clara que tiene que ser remitida por la presidencia de la Corte Nacional. Ok, entonces miren el limbo en el cual nosotros nos indicamos por esos principios republicanos, ¿no? Existe la famosa división de poderes. Yo tengo que respetar lo que hace el legislativo, pero el legislativo también tiene que respetar lo que hace el Poder Judicial. Ahora, ustedes podrán decir, sí, pero ¿cómo un juez de instancia, un juez de una ciudad X, pueda ordenarle a un legislativo, a un legislador, a un pleno de la legislatura, o puede decirle, señores, ustedes hicieron mal su procedimiento, por lo tanto violentaron la ley, ¿verdad? Y si violentaron la ley y si violentaron la Constitución, pues tienen que acatar. Ahora, como hombres de derechos que somos, hombres y mujeres de derechos que somos, nosotros conocemos muy bien la arquitectura constitucional de nuestro país. E insisto, estamos en un Estado constitucional de derecho y justicia, donde existen las garantías constitucionales. Y donde a mí me guste o no me guste, ¿verdad?, las decisiones que toma un juzgador en una garantía, en una acción de protección, pues tiene que respetarse y tiene que acatarse. Si yo estoy inconforme con esa decisión de un juez, obviamente pues yo voy a apelar o a recurrir. Lo que estamos analizando es precisamente aquello, porque yo tengo el derecho, como parte, si me siento perjudicado, que un juez jerárquicamente pues analice esa situación. Más sin embargo, como mujeres y hombres de derecho que somos, pues tenemos que respetar la arquitectura constitucional. ¿Que le hace daño al país? Le hace daño al país. ¿Que son necesarias reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Son necesarias. ¿Que es necesaria que la Corte Constitucional delimite estas acciones? Yo considero para bien también que es necesario. Más sin embargo, es lo que tenemos, es lo que hay, y mientras existan fallos judiciales, para bien o para mal, tenemos que acatarlos. Si yo estoy inconforme con aquello, voy a recurrirlo, voy a apelarlo, voy a impugnarlo. Si es que no me quedo suficiente con eso, si yo considero que ese jugador cometió una infracción disciplinaria, administrativa y disciplinaria, o cometió una infracción penal, pues yo voy a la fiscalía, lo denuncio como tal, o voy a la parte administrativa y lo denuncio o me quejo como tal, ¿no? Más sin embargo, es lo que tenemos. No le hace para nada bien a nuestro país pues estar dentro de estas disputas y violentar esos principios constitucionales, que no nos hace bien, ¿no? Entonces, hay principios, hay garantías y tenemos que respetarlos. E impulsemos, como hombres y mujeres de derecho que somos, posibles reformas, ¿verdad?, para que esto se haga. Fomentemos el diálogo jurídico a través de estos simposios, de estas charlas, donde se convoca incluso a prestigiosos profesores o catedráticos extranjeros o nacionales también, para que aporten aquello. Pero hasta tanto, pues, insisto, pues tenemos que respetar las decisiones judiciales, y si estamos inconformes, pues podemos apelarlos y podemos recurrirlos, porque para eso es la ley. Muy bien, doctor. Vamos a dar por finalizada. Tenemos una pregunta más aquí. Emanuel, a ver, voy a activar el audio. Adelante con su pregunta. Buenas noches, doctor Rivera. En primer lugar, qué buena ponencia. Todo quedó muy bien explicado y bien dilucidado. Y la importancia del doble conforme es algo muy peculiar para las personas privadas de libertad. Mi pregunta va relacionada con el recurso de casación que usted mencionó en su ponencia. El artículo 657 del COIP, en el numeral 6, como que de cierta manera da a entender una casación de oficio. Bien es cierto que si la persona recurrente del recurso de casación fundamenta mal el recurso, se debe entender este rechazado. Pero, ¿qué nos da a entender ese artículo? No sé si de cierta manera hay una casación de oficio en materia penal. Y me gustaría escuchar su perspectiva como
pues. Gracias, estimado Emanuel, doctor Anchundia. Sí, como usted bien lo nombra, el numeral sexto del 657 es claro. ¿Existe o no existe potestad oficiosa por parte del juez casacional? Existe. Pero miren ustedes, a ver, ¿cuál es la finalidad del recurso de casación? La finalidad del recurso de casación es corregir los hierros en derecho que emite un juzgador. Entonces, esa es mi potestad como juez casacional, observar aquello. Pero ¿qué pasa si es que quien fundamenta el recurso lo hace mal o no lo hace jurídicamente o técnicamente lo hace bien? Yo como juez, a pesar de que existe el principio dispositivo que lo analizamos hace un momento, yo como juez, ¿estoy o no estoy en la potestad de corregir ese hierro que hace el juzgador? Sí estamos en la potestad de corregir oficiosamente aquello, ¿no? Y es precisamente una de las características que tiene este recurso de casación. Y es una de las ventajas o las garantías que tiene un procesado para poder sentir, por la nomofilacta, la finalidad sistematizadora, de saber de que si yo estoy siendo responsable o estoy siendo culpabilizado por alguien, por algo, ¿verdad? Tiene que ser de forma correcta. Entonces, claro, y es parte incluso del principio de legalidad. Afortunadamente, en nuestro país existe la potestad oficiosa, y créamelo, estimado Manuel, que existe no un elevado porcentaje, pero sí muy considerable, de las casaciones que nosotros en la Corte Nacional lo hacemos de oficio. Y nos queda una satisfacción porque creemos que estamos haciendo justicia, ¿verdad? Porque, y hemos casado no en consideraciones elevadas, pero sí podría decirle en un porcentaje considerable, y hay personas, pues obviamente, que se benefician de aquello, ¿no? Porque, como le decía hace un momento, somos jueces, pero no dejamos de ser personas. Y decimos en forma general, pueden existir hierros por parte de los jueces de apelación. Y pueden existir hierros también en las argumentaciones, existen hierros en las argumentaciones que realizan los justiciables a través de sus defensores técnicos. Y para eso está la potestad oficiosa. Ahora, le digo algo. No es un criterio unánime entre los jueces de la Corte de la Sala de lo Penal. Hay compañeros que dicen, mientras tú no me lo alegues, es muy cierto, existe la potestad oficiosa. Pero, por ejemplo, supongamos el caso que estamos hablando hace un momento, ¿no? Indebida aplicación del 189. Ok, tú me argumentas la indebida aplicación del 189, pero me lo dices de una forma genérica. Pero no me puntualizas, no profundizas el por qué hay una indebida aplicación. Un elemento objetivo del tipo penal, no lo mencionas, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, oficiosamente yo puedo casar, porque es verdad. De repente, fiscalizando la sentencia, me di cuenta que es verdad, que existe un hierro, mas sin embargo no fue muy bien fundamentada. Pero ¿qué resulta? Y es el criterio de algunos de mis compañeros, ¿qué resulta que no me dices indebida aplicación del 189, sino me dices contravención expresa del 76 CTL, que es lo que suelen decir los justiciables a través de sus defensas técnicas, que es falta de motivación? Pero nunca me tocaste aquello. Ah, ya, pero es que no me lo dijiste. Sí, pero si yo estoy fiscalizando la sentencia y si yo me doy cuenta de este hierro, ¿por qué no? Si la misma ley, como bien lo dice el estimado doctor Anchundia, pues la norma sexta me lo permite y yo puedo casar de oficio. Pero bueno, es una circunstancia que sí, que nos permite, pues precisamente por la nomofilactia, corregir los hierros de derecho, sistematizar el derecho, lo menos en materia penal, y es perfectamente viable, estimado doctor Anchundia. Gracias por la pregunta. Muy bien, vamos a dar por finalizada esta ronda de preguntas y asimismo agradecerle a mi estimado doctor Luis Rivera por sus conocimientos aquí impartidos a la academia, tanto a los profesionales de derecho como estudiantes. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos y agradezco nuevamente la oportunidad. Siempre a las órdenes. Tengan buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muy bien, vamos a dar por finalizado este primer día de Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Derecho Penal. Recuerden que por el chat de Zoom y por el chat de Facebook Live ya se envió el link de asistencia y los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde. Vamos a dar inicio con este Congreso Internacional. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.